Profeta Elías, un mensaje liberó el valiente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Cada vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana, lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí os envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero cada vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí.
mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo. Prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo. Y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, os envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres. De
Ni
son alegrados y gozados. Dios hace descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía, como al principio, en la revelación de los siete sellos. Hijo de Sion, alegrados y gozados, Dios hace descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía, como al principio, en la revelación de los siete sellos. Ahora. El séptimo sello Dios ha revelado. El misterio triple en su segunda venida es paralelo a la séptima trompeta, el intentar del pueblo de Israel. El séptimo sello Dios ha revelado. El misterio triple en su segunda venida es paralelo a la séptima trompeta, el intentar del pueblo de Israel. Entonces la Virgen se alegra en la danza, los jóvenes y viejos juntamente, Dios ha
canta hoy canción y da voces de júbilo. Gózate y regocíjate. Sentimos ello en el reino del Mesías. Amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Iniciamos este glorioso compañerismo. Esto es la lectura de estos mensajes de nuestro profeta Elías. En esta tarde vamos a pedir la dirección de nuestro Padre Celestial para que nos guíe a través de su Espíritu Santo, que es su palabra. Gracias, amantísimo Padre Celestial. Una vez más nos sometemos ante tu presencia, oh Padre amado. Sabemos de que estamos peregrinando. No sé por qué tiempo, Señor, tú nos enviaste a este mundo, Padre, para cumplir tu misión. Y esa es la hora, ese es el momento que nos encontramos aquí en este punto de la tierra, Padre. Tú dijiste en Lucas 17:30 que así sería el día en que el Hijo del Hombre se manifiesta. Estos son tus gloriosos mensajes, Padre. Sabemos que en la fiesta de las trompetas y la fiesta de expiación iba a manifestar el Hijo del Hombre. Eso fue Apocalipsis 17, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comienza a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como así lo anunció a su siervo los profetas. Mensaje, oh Padre amado, que ha dado la vuelta como 7 veces del mundo, Padre. En esta tarde, nuestra realidad, Apocalipsis 10, 8 al 11, donde tenemos que comernos el libro, profetizar nuevamente para tribus, lengua, naciones, reyes, oh Padre. Muchas gracias por ese privilegio que tú nos das, oh Padre. Entonces, en esta tarde queremos disfrutar esa comida fresca de águilas, oh Padre. En estos 2000 últimos años tú obraste a través de unciones. Ahí estaba la unción de león, la unción del buey, la unción de cara de hombre y la unción del águila, siendo este último, Padre. Iniciamos este compañerismo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo nos bendiga. Vamos a dar inicio y vamos a continuar con la lectura de este mensaje titulado Jesucristo, el mismo ayer, hoy y por los siglos, predicado en Salem, Oregón, Estados Unidos, el día 18 de julio del año 1962. Iniciamos en los párrafos 70, dice, continuamos. Fíjense bien, cuando él dijo, me parece que tú eres profeta, ella sabía que no habían tenido profeta por cientos de años. Dijo, me parece que tú eres profeta. Sabemos que cuando el Mesías venga, eso se nos enseñó a nosotros. Lo sabemos por medio de la Escritura, que cuando el Mesías venga, él nos declarará estas cosas. Esas serán las cosas que él hará. Jesús dijo, yo soy el que habla contigo.
Y con eso ella dejó el cántaro de agua y entró corriendo a la ciudad. Escuchen su mensaje ahora. Miren, recuerden que en el este prácticamente es de la misma manera. Ellos no escucharían a una mujer de mala fama, pero los hombres en la calle. Pero ustedes no la pudieron detener. Ella había encontrado algo. Ella entró corriendo a la ciudad. Ellas lo tenían que escuchar. Era como una casa ardiendo. Ellos le tenían que prestar atención a ella. Ella entró corriendo a la ciudad y dijo: Venid, ved a un hombre que me ha dicho las cosas que yo he hecho. ¿No es este el mismísimo Mesías? Y la Biblia dice que los hombres de la ciudad creyeron en él debido al testimonio de la mujer. Párrafo 71. Ese fue Jesús ayer. Es correcto eso. Él es el mismo hoy. Tenemos tiempo para una declaración más, solo, y luego yo empezaré la línea de oración. Miren una cosa. Miren, recuerden que de la manera que Él mismo se vindica a la clausura de cada edad, Él lo tiene que hacer cada vez. Miren, esa fue la clausura de la edad judía, de la simiente literal de Abraham. Lo sabemos, la cual era de Isaac. Pero miren, hay una simiente real que vino por medio de Cristo. Esa es la iglesia. ¿Creen ustedes eso? Todos creemos eso. Miren, observen, de esa manera Él se mostró cuando clausuró con los judíos y los samaritanos en esa edad. 72. Fíjense bien. Miren, Jesús dijo en San Lucas que, como fue en los días de Lot, así será en la venida del Hijo del Hombre. ¿Cómo fue? Miren, observen su profecía. Miren, veamos, veamos qué clase de día tuvo Lot. Miren, allí estaba el incrédulo, los sodomitas, los cristianos tibios denominacionales, Lot y Abraham, la iglesia elegida llamada a salir. Él no estaba en Sodoma, ellos estaban fuera de Sodoma. Ellos no estaban en Sodoma para empezar. Así que para ellos las cosas les iban un poco difícil, pero ellos todavía estaban fuera de Sodoma. Esa es una cosa buena. Párrafo 73. Así que Abraham, estando sentado a la puerta de su tienda, una mañana calurosa, quizás como a las 11, y tres hombres llegaron caminando, con polvo en su ropa, solo hombres que se acercaron caminando. Abraham miró. Ustedes saben, hay algo al respecto. Ustedes pueden, ustedes, yo no sé, él sabía que había algo extraño acerca de esos hombres. Y él salió corriendo y dijo, mi señor, pasa, permítame traer un poco de agua y lavar tus pies y darte un bocado de pan y luego puedes seguir en tu camino. Y él entró corriendo y le dijo a Sara que preparara el pan. Y él fue y agarró un becerrito gordo y lo preparó y lo trajo y les dio de comer. ¿Se fijaron ustedes? Dos de esos hombres, ellos de hecho fueron lo que era el Dios Todopoderoso. Eso es correcto. Miren, la Biblia aquí, Abraham los llamó, aquí en Génesis 18, 16, 17, 18, los llamó Elohim. Ese es el mismo nombre con el que Dios apareció en Génesis 1. El todo suficiente. Ven, Elohim. Elohim en carne. Ven. 74. Alguien me dijo no hace mucho tiempo, un hermano ministro, él dijo, ¿usted no cree que ese era Dios? Yo dije, seguro que lo creo. Abraham dijo que lo era y yo creo la Biblia. Él dijo, mire, ¿cómo pudiera Dios estar en ese lugar comiendo ese y comiendo carne y cosas así? Yo dije, usted se olvida de quién es él. Mire, él quería investigar a Sodoma, así que él simplemente, el cuerpo humano está hecho de unos 16 elementos diferentes. Ustedes saben, eso es. Yo pienso que es potasio y petróleo y luz cósmica y lo demás. Él simplemente agarró un puñado de ello y sopló. Entró en él y sopló otro puñado para Gabriel y uno para el otro y vinieron. Eso es todo. Yo estoy contento de conocerlo así. Ustedes no. Sí, señor. Él puede hacer que cualquier cosa cumpla su propósito. Así que él entró allí. Eso es correcto. Y salió de allí.
Párrafo 75. Yo estoy muy contento que algún día pueda que no haya ni siquiera, que puedan como dos o tres cabellos, y yo me los estaba peinando no hace mucho. Y mi esposa me dijo, Billy, te estás quedando completamente calvo. Yo dije, pero yo no he perdido ninguno de ellos, cariño. Ella dijo, te ruego que me digas dónde están. Yo dije, muy bien, cariño. Dime tú, ¿dónde estaban antes que yo los tuviera? Donde quiera que estaban en ese entonces, ellos estaban esperando que yo vaya a ellos. Él dijo, ni un cabello de vuestra cabeza. Correcto, ese es nuestro Dios. No importa si yo haya regresado a ser luz cósmica y lo que pudiera ser. Él hablará y yo saldré en aquel día porque yo creí en él. Amén. Eso es correcto. La resurrección. Me resucitará en el día postrero. Él dijo que no perdería nada. Le resucitaré en el día postrero. Seguro. 76. Allí estaba él. Ese es nuestro Dios en el que estamos creyendo. Ese es el Dios del cual yo estoy hablando. Y allí él estaba sentado. Y fíjense bien, los sodomitas, los de la iglesia y la iglesia elegida, observen, dos de ellos, un moderno Billy Graham y lo demás, van allá a Sodoma. Y empiezan a predicar el Evangelio sin milagros, sino solo cegándolos. Y la predicación de la palabra ciega al incrédulo. Así que él fue allá y predicó el Evangelio para llamar a salir fuera esa iglesia tibia. ¿Ven? Porque venía la destrucción, el fuego. Eso es lo siguiente que viene, es el fuego. Pero un ángel se quedó con Abraham. ¿Se fijaron ustedes alguna vez? Párrafo 77. Recorramos por toda la edad desde entonces. Dígame, en cualquier momento que hayan visto ustedes a un hombre entrar en Babilonia, miren, Abraham recibió esa señal. Y fíjense en esos ángeles que fueron allá. Y hoy en día el mensajero para la iglesia tibia, la iglesia denominacional, se deletrea no ABRAAM, sino GAEAHAM. Hemos tenido un Sunday, Finney, con Calvino y demás, pero nunca alguien que terminara con HAM para esa iglesia. ¿Ven? 78. Miren, hubo un ángel que se quedó allá atrás para demostrar su identificación, lo cual era Dios mismo en carne humana. Demostró su identificación aquí. Él dijo, Abraham. Miren, apenas unos cuantos días antes él era Abraham. Y dijo, ¿dónde está ese ARA, tu mujer? Lo cual un día o dos antes de eso ella era SARAI. ¿Dónde está Sara, tu mujer? Y miren, el ángel dijo, ella está, o mejor dicho, Abraham dijo, ella está en la tienda detrás de ti. Miren, las mujeres actuaban un poco diferentes en aquel entonces en comparación a cómo actúan ahora. Ven, así que ella estaba en la tienda detrás de él. Así que él dijo, yo te voy a visitar según el tiempo de la vida. Miren, fíjense, yo, ese pronombre personal otra vez, ven ustedes, ustedes ven quién era él. Él había hecho la promesa, yo te voy a visitar según el tiempo de la vida y tú vas a tener este hijo de promesa y lo demás. Y Sara dentro de la tienda se rió entre sí, ella dijo, párrafo 79 por último. Miren, ella era vieja y entraba en años como ustedes son mis, ustedes escuchen a su doctor, yo soy su hermano. Es la relación como esposo y esposa. Probablemente se había terminado hacia unos 15 años, 20 años, ¿ven? Dijo, yo, una anciana, tener deleite con mi señor y él también ya viejo. Y ella se rió entre sí. Y el hombre, sentado allí con su espalda volteada hacia la tienda, dijo, ¿por qué se rió Sara en la tienda? ¿Qué acerca de eso? Ven, Jesús dijo que como fue en los días de Sodoma, así será en la venida del Hijo del Hombre, que Dios mismo se manifestaría en carne humana otra vez. Ven, Dios sobre nosotros, la columna de fuego, Dios con nosotros, Jesucristo el Hijo de Dios. Ahora Dios dentro de nosotros, el Espíritu Santo, en los últimos días en carne humana.
Abraham pasó por los días de ver señales y prodigios de Dios, pero él nunca, tan pronto como él vio esa señal, inmediatamente después de eso fue fuego cayó y quemó a Sodoma. Fue la última señal que Abraham vio de Dios antes que el fuego cayera. La última señal que Israel rechazó fue la misma señal. Amén, aleluya. Amén, mis amados hermanos, hermanas, que el Señor Jesucristo los siga bendiciendo. Estamos lecturando este glorioso mensaje en esta tarde. Jesucristo, el mismo ayer, hoy y por los siglos, predicado este glorioso mensaje en Salem, Oregón, Estados Unidos, el día 18 de julio del año 1962. Continuamos con la lectura. Hermana Reina, por favor, en los párrafos 80 al 89. Amén. Dios los bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con la lectura del mensaje, Jesucristo, el mismo ayer, hoy y por los siglos. Párrafo 80. Ahora, la iglesia gentil ha llegado a su tiempo. Ahora nosotros estamos esperando un Mesías y esa es la manera en que él actuó antes de eso, en aquel día. Entonces él tiene que actuar igual hoy en día. Si él nos permite entrar sin ello, entonces él no es el mismo. Y entonces él no actúa igual. Y él hace acepción de personas. ¿Ven lo que quiero decir? Él tiene que hacer la misma cosa otra vez. Así que eso hace a Jesucristo el mismo ayer y hoy y por los siglos. 81. La civilización ha viajado con el sol. Todos sabemos eso. La civilización más antigua es China. Y constantemente, y a medida que la civilización llega, el pecado se acumula, se sigue acumulando, y ahora ha llegado a la costa del oeste. Hay una barrera de sonido o una cortina de hierro separando el este y el oeste. Ya no hay más gente allá en el océano. Ustedes cruzan al otro lado hasta que llegan al este otra vez. Y el pecado ha llegado constantemente. Cuando el indio vivía aquí, él no tenía pecado. Él tenía solo unas pequeñas guerras tribales. Pero cuando llegó el hombre blanco, él trajo whisky, mujeres, asesinato y todo lo demás. Y el pecado se ha acumulado constantemente. Y a medida que el pecado se acumula, la Biblia dice que cuando el enemigo viene como río, Jehová levantaría bandera contra él. La palabra de Dios levantaría bandera. La palabra sería más manifiesta. Más manifiesta. El Espíritu Santo tocó primero la costa del oeste en un hombre de color, bizco, allá en California. El Espíritu Santo tocó a California con el hablar en lenguas. Luego vino la campaña de la sanidad divina y aquí estamos en el fin del tiempo. Aleluya. Jesucristo. El mismo ayer y hoy y por los siglos. ¿Lo creen ustedes? La congregación dice, amén. Inclinemos nuestros rostros solo por un momento. 82. Padre Celestial, estamos agradecidos de saber que estamos viviendo en este último día, justo antes de la venida de ese justo, ese Hijo tuyo, nuestro maravilloso, glorioso, amante Señor y Salvador Jesucristo, a quien amamos. Y sabemos que la Biblia habla de una aparición antes de la venida. Y hay una gran diferencia en la palabra aparición y luego venida. Ahora, Padre, comprendemos que la iglesia ha pasado por medio de la etapa de justificación, ha pasado por la etapa de santificación. Ha pasado por medio de la etapa de recibir el Espíritu Santo. Ahora, las piedras están siendo alisadas para cuadrar con el misterio de Jesucristo, para encajar perfectamente y llevarse a la iglesia. Amén. Te damos gracias por esto, Padre.
Estamos tan contentos que tú, que podamos poner la confianza en ti. Lo que tu palabra dice es verdad. Ella nunca puede fallar, porque tú eres la palabra. Y tú dijiste, los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra nunca fallará. Te pido, Padre, esta noche, en la apertura de este avivamiento, yo les he estado hablando extensamente, un grupo de gente fina al cual hablarle. Mira, Dios, estamos esperando un avivamiento. Estamos esperando que en estas cuantas nochecitas cortas que tenemos aquí, tú envíes el fuego del altar. Esta gente, Padre, la mayoría de ellas son creyentes, recibieron el Espíritu Santo. Seguramente que el Espíritu Santo conocerá la palabra. Y te pido, Padre Celestial, que tú la confirmes otra vez esta noche. Permite que sea sabido que tú eres Dios y el tiempo se está acercando. Pues lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 83. Dios les bendiga. Quiero que me presten completamente su atención como por unos 10 minutos. Tenemos bastante tiempo ahora. Tenemos 4 noches para orar por los enfermos. Oraremos por todos ellos. Yo creo que Billy dijo que repartió tarjetas de oración. ¿Fue la A? Él repartió 100 tarjetas de oración. A. Oraremos por cada una de ellas. Pero miren, no los podemos traer a todos aquí arriba en una sola vez. Y no tenemos tiempo para traerlos a todos ellos esta noche. Puede que ustedes tengan que esperar un rato por su turno para ser llamados, pero ¿qué si ustedes tuvieran que ir a los hermanos Mayo y esperar para ver lo que estaba mal en ustedes? Ustedes quizás esperarán 3 o 4 meses antes de obtener una cita. Luego, cuando llegaran, ustedes se quedarían allí por una semana o dos y ellos los examinarían a ustedes completamente. Y si ellos lo encuentran, les dirán, y luego ustedes están justo en donde empezaron. Solo que ustedes saben lo que está mal en ustedes, ¿ven? Pero no pueden esperar solo unos cuantos días en Dios, o unas cuantas horas, unos cuantos minutos. 84. Seamos soldados verdaderos. Cada uno de nosotros pongámonos toda la armadura de Dios ahora y parémonos allí y esperemos como soldados verdaderos. Yo no sé si él hará esto, pero miren aquí. Les quiero preguntar algo, tan sencillo como lo he tratado de hacer. Yo no soy una persona educada. Mis palabras no están bien y tengo mala voz y no hay nada acerca de mí que sea bueno. Pero si Dios solo lo que yo les he dicho a ustedes, ¿creen que es la verdad? ¿Ven? De esa manera ustedes conocerían a Jesús. Muy bien. 85. Llamemos algunas de las tarjetas de oración aquí arriba. Empecemos desde la número 1. ¿Quién tiene? Si por favor se ponen de pie ahora cuando yo llame su número. Número 1. ¿Quién tiene la tarjeta de oración? ¿Qué letra fue esa? ¿A? ¿H? ¿A? ¿A número 1? Levante su mano, quien tenga la tarjeta de oración. Esta señora aquí, ¿cómo va usted? Venir para acá. Número 2, ¿quién tiene la tarjeta de oración número 2? La tarjeta de oración A, número 2, allá atrás. Muy bien, venga aquí, señora, rodee en esta dirección. Número 3, muy bien, señora, venga directo en esta dirección. Número 4, por favor, levante su mano, quien la tenga. ¿Es esa señora? Muy bien. 4. Levanten su mano. Luego nosotros, el hermano Border y yo estamos observando. La número 4. Número 5. Acá. 6. Muy bien. Tomen su lugar. Allá. Número 7. Número 7. Muy bien. Número 8. Yo hago esto para evitar que vengan en tropel. 8. 9. ¿Quién tiene la 9? 9. Número 9. 86. Miren, si no se pueden poner de pie, permitan que alguien, díganle a alguien al lado de ustedes, levanten su mano, los cargaremos hasta aquí.
Nos encargaremos que lleguen aquí arriba, diga, alguien diga 9 en español, como lo dicen, 9, 9. El hermano Branham dice el número en español, 9, número 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, número 9, lo siento hermana, número 9, número 10, 11, venga aquí hermana, la tarjeta de oración 11, ¿es la señora parada ya, la 11, 12, 13, 13, 14, 14, no la vi, no creo que la vi, 14, 15, la tarjeta de oración 15, ¿levantaría su mano? La tarjeta de oración 15, ¿cuántas tenemos? Empecemos allí, 87, miren, cada una de esas personas se pudieron levantar y caminar, miren, por ejemplo, yo no veo a ningún inválido aquí, con excepción de la señora sentada ya en la silla. Si yo dijera que la señora, lo cual yo conozco, si yo dijera, esa señora está inválida, bueno, ustedes dirían, seguro que sí. ¿Qué de esta señora sentada aquí o de esta aquí? Miren, ¿cuántos de ustedes no tienen una tarjeta de oración aquí en la reunión y todavía creen que Jesucristo los sanará? Veámoslos levantar sus manos, todos ustedes. Todos los que no tienen tarjeta de oración sencillamente están por todas partes. Ahora miren, mientras ellos se están juntando a esas personas, me gustaría tener su atención. Un día una señora pasó por un grupo de gente y digamos que ella no tenía una tarjeta de oración, pero ella creyó que si podía tocar el borde de su manto sería sanada. ¿Cuántos conocen la historia? Todos la conocemos, seguro. Eso está bien. Si ella podía tocar el borde de su manto, miren, y ella se abrió paso allí, tocó su manto. 88, y miren, yo no creo que él la pudo haber sentido físicamente, porque los mantos palestinos tienen un manto por debajo, y luego es un manto que cuelga así. Y ella tocó la orilla de él. Y Jesús, volviéndose completamente, y dijo, ¿quién me tocó? Y Pedro lo reprendió. No sonaba como una pregunta que no era inteligente. Dijo, bueno, maestro, todos te están tocando. Hola, Rabí, contento de verte. Hola, allí, profeta, estamos contentos de verte. Oh, de esa manera. Él dijo, ¿quién me tocó? Bueno, dijo, tú hablas raro. Él reprendió a Jesús. Jesús dijo, pero yo he conocido que me he debilitado. Virtud, fuerza, ha salido de mí, me debilité. Y él miró por toda la audiencia y encontró a la mujercita. ¿Cuántos saben lo que estaba mal en ella? Ella tenía un flujo de sangre y lo había tenido por muchos años. Y él dijo, tu fe te ha salvado. Miren, la palabra griega allí, soso, lo cual significa lo mismo para lo físico, como tu fe te ha salvado. 89. Miren, la Biblia dice que Jesucristo es el sumo sacerdote ahorita. ¿Lo creen ustedes? La congregación dice, amén. El sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades, ¿es correcto eso? Amén. Bueno, si él es el mismo sumo sacerdote, ¿cómo actuaría él? Igual que actuó en aquel entonces. Eso le haría a él el mismo sumo sacerdote, ayer y hoy y por los siglos. Sencillamente no hay manera de escaparse de eso. Si la Biblia declara cualquier cosa, es la verdad. ¿Es correcto eso? La congregación dice, amén. Miren, ¿qué sucede aquí? Miren, un don, miren, la Biblia dice, para estos hermanos ministros, la Biblia dice que Dios ha puesto en la iglesia 5 dones diferentes. ¿Es correcto eso? Dios los ha puesto. Miren, hay 9 dones en la iglesia local sobre uno o el otro, pero hay 5 dones ministeriales. Apóstoles, profetas, maestros, pastores, evangelistas. ¿Es correcto eso?
cinco dones espirituales. Miren, esos dones son para la perfección de la iglesia. Amén. Para mantener la iglesia en orden. Pastores y maestros y evangelistas y profetas y lo demás. Miren, son dones. Miren, no importa cuánto estos hombres aquí estén dotados para predicar, ustedes tienen también que creer lo que predican o no les va a servir de nada. Ellos pudieran predicar y predicar y predicar, pero ustedes nunca serían salvos. Ustedes morirían allí en el asiento y estarían perdidos. Eso es correcto. Sentados allí. Eso es correcto. Ustedes tienen que creer lo que ellos están diciendo. ¿Amén? Bueno, no importa lo que Dios hiciera aquí por medio de un don profético. Ustedes lo tienen que creer también. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Recordando, estamos lecturando este glorioso mensaje titulado Jesucristo, el mismo ayer, hoy y por los siglos, predicado en Salem, Oregón, Estados Unidos, el día 18 de julio del año 1962. Continuamos, párrafos 90, dice: cuando él estaba en Cristo y él está ahora en su iglesia. Mire, cuando él estaba en Cristo, él solo estaba en un solo lugar. Esa es la razón que Jesús dijo: las obras. Él, San Juan 14, 12, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. ¿Es correcto eso? Las obras. El que en mí cree, debido a que la palabra está en él. Ven, el que en mí cree, las obras que yo, más que estas. Yo sé que la versión King James dice mayores, pero no pudieran ser mayores. La traducción correcta del original es más, porque él levantó a los muertos, detuvo la naturaleza, hizo todo perfectamente. Así que solo son más, porque él, su espíritu que estaba en él, en el día de Pentecostés, esa columna de fuego la cual fue hecha carne y habitó entre nosotros, regresó y se dividió en el día de Pentecostés entre los discípulos. Lenguas de fuego se asentaron sobre cada uno de ellos, Dios separándose, él mismo, entre su pueblo, para que juntos pudiéramos ser una unidad de Dios. Nosotros no deberíamos parar como 91. Miren, sí, yo creo que cada uno en esa línea de oración es un desconocido para mí. Yo no hay ninguno aquí que yo conozca, fuera del hermano Borders. Y yo no quiero decir, pueda que las haya encontrado ustedes, hermanos, en las reuniones, pero solo para saber quiénes son ustedes. Y creo que este es ese hermano procedente de Ohio, sentado aquí. No recuerdo su nombre ahorita. Friesinger, procedente de Ohio. El hermano y la hermana Friesinger, sentados allí, procedentes de Ohio. Este es el hermano y la hermana Dausch, sentados aquí, procedentes de Ohio. Miren, yo conozco al hermano Solomon y al hermano Wood, que están aquí en alguna parte, los que venden los libros, y ellos, no los veo, no sé dónde están ellos. 92. Pero miren, si el Espíritu Santo viene y confirma que lo que he dicho esta noche es la verdad, entonces habría dos cosas. Les mostraría a ustedes que Jesucristo todavía vive. ¿Es correcto eso? El mismo ayer y hoy y por los siglos, porque como hombre yo no puedo hacer esas obras. Se requiere a él para hacerlas. Así que ustedes saben en qué tiempo, qué ser él. Y otra cosa que indicaría es que el tiempo está a la mano. Eso es correcto. El tiempo, la última señal que Israel recibió, la última señal que ellos recibieron, lo habrán antes de la destrucción. Todo indica que estamos ahorita en la sombra de su venida. Así que, amigo pecador, si usted está aquí esta noche y Dios prueba que él está aquí entre nosotros, ¿no vendrá y lo aceptará a él como su salvador? Haga eso. Párrafo 93. Ahora, para la gloria de Dios y en el nombre de Jesucristo, tomo a todo espíritu aquí bajo el control del Espíritu Santo. Miren, no se muevan de aquí para allá. Quédense quietos, sean reverentes, oren.
Y ustedes allá en audiencia, ahora solo oren y digan ahora, yo voy a, Señor, ese ministro no me conoce, pero permíteme tocar tu manto, permíteme tocarte. Entonces tú habla por medio de él, yo sabré que eres tú, ¿ven? Porque ese eres tú actuando por medio de tu iglesia, como él dijo que tú lo estabas haciendo. Muy bien, tengámosla. Párrafo 24. Es bastante la distancia que se tiene que cruzar aquí. Miren, gracias. Aquí está una señora que es totalmente desconocida para mí. Miren, quiero que mantengan esta escritura esta noche en su mente. Cuando se vayan a casa, lean San Juan 4. Aquí está. Un hombre y una mujer se encuentran por primera vez. ¿Ven? Aquí exactamente como en el tiempo de la Biblia, nuestro Señor Jesús se encontró con una mujer que él no conocía. Ella no lo conocía a él. Miren, esta mujer, yo no la conozco. Yo nunca la había visto. Así que ella solo es una señora parada aquí. Miren, puede que ella sea, quizás ella sea, es una incrédula, de lo peor. Ella pudiera ser una cristiana. Ella pudiera ser una engañadora. Ella pudiera estar enferma. Ella pudiera estar parada por alguien más. Pudiera ser problemas domésticos. Pudiera ser problemas económicos. Yo no sé, pero él sí sabe. Miren, si yo viniera y dijera algo así, ¡gloria a Dios! Eso es. Yo no estoy, recuerden que ese es del Espíritu Santo, hermanos, que dice eso. Si yo dijera, ¡gloria a Dios, hermana! El Señor me ha enviado a orar por los enfermos. ¿Me cree usted? Ella dijera, sí, yo lo creo. ¿Está usted enferma? Sí, ¿algo está mal en usted? Sí, ¿qué es? Ella dijera, bueno, me estoy muriendo de cáncer, o yo tengo tuberculosis, o algo así. Yo dijera, pues, pusiera mis manos y dijera, Jesús dijo que estas señales seguirán a los que creen. Él dijo, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¡Aleluya! Se puede ir y créalo. Eso pudiera ser así. Ella se pudiera ir y ser sanada también, si ella lo creyera. 95. Pero miren, cambiemos de eso ahora. Hemos avanzado un poco más. Miren que si él se para aquí y le dice a ella algo que... Dejen que él le diga a ella lo que está mal. Dejen que él le diga a ella algo que ha hecho o algo que debería haber hecho o lo que ella es. Entonces, si eso del pasado es verdad, ella sabrá si eso está correcto o no. Y entonces, si él le puede decir a ella lo que ha visto y luego le dirá lo que será, eso lo confirma entonces. No lo confirma. Eso es, ven, eso lo quita todo, ven, eso es. ¿Creerían ustedes? La congregación dice amén. ¿Creen todos? ¿Qué de allá en el balcón? ¿Creerían ustedes, amigos, de allá atrás, al final? Párrafo 96. Miren, recuerden, no estamos aquí en un espectáculo. Esto no es un asunto de payasada. Estamos aquí tratando de representar al Dios de la Biblia. Y el cristianismo es atractivo si es predicado en su simplicidad y verdad. ¿Ven? No haciendo algunas grandes palabras pulidas, elevadas, educadas. Como dijo Pablo, yo no vine a vosotros de esa manera, sino en el poder y la resurrección de Cristo, para que vuestra fe estuviera basada en eso, de que Jesucristo está vivo. Y entonces, si Jesucristo está vivo y le pueda hablar aquí a nuestra hermana o a esta mujer y decirle todo al respecto, entonces Él es el mismo para ustedes, así en la audiencia, como lo es aquí en la plataforma o en cualquier otra parte. ¿Ven? ¿Creen ustedes esa señora? La congregación dice amén. Párrafo 97. Miren, solo para hablarle a ella por un momento, para hacer contacto con su espíritu. Miren, aquí está un hombre y una mujer otra vez, encontrándose por primera vez en la vida. Como, miren, por supuesto, hay mucha gente allá en la audiencia orando, y si yo, después que la unción empieza aquí, luego va y pasa por todo el edificio. Por supuesto, después de suceder unas cuantas noches y todo, ustedes saben, se acostumbran a ello, cosas como esas. Mire, nosotros siendo desconocidos y sin conocernos uno al otro, y sí, pero Cristo está aquí, Él es la resurrección, Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. Entonces Él vive por los siglos de los siglos, siempre puede interceder.
Y sintiendo su espíritu cristiano viniendo junto a mí ahora, acercándose a mí, me hace saber que allí está una cristiana. Ven, su espíritu es bienvenido. Ella es una cristiana. Y así que entonces, ven, eso allí, miren, aquí está un hermano y una hermana del mismo Dios. Ven, usted está en necesidad. Yo veo que usted está, que está en necesidad y usted tiene necesidad de algo. Y mire, el Padre Celestial ya ha puesto el dinero en el banco por usted cuando él dio a su hijo. Pero mire, la cosa de esto es hacerla que usted tenga fe, es saber que él está aquí, parado aquí, porque usted sabe que tiene que venir por medio de algún poder. Eso es correcto. Miren, si la gente todavía me puede oír por encima de la mujer, si ustedes pueden fijar, hay una luz ámbar verdosa. La mujer está muy consciente de que algo está pasando, porque es un sentir santo, agradable, muy agradable. Si eso es correcto, levante su mano. Ella está llegando a ser ungida ahorita por el Espíritu de Dios. Y la señora está sufriendo de un nerviosismo extremadamente nerviosa. Y 98, eso siempre llega. ¿Por qué es eso? Yo no adiviné eso. Ven, ustedes están pensando que adiviné eso. Yo no lo adiviné. Ven, eso no fue una adivinación. No pudiera ser una adivinación, pero es la verdad. Sea lo que haya dicho, yo no sé lo que era. La cinta lo tiene grabado, pero lo que haya dicho fue verdad. Esperen un momento. Parece ser que ella es una persona amable. Hablar, sí, aquí está. Nerviosismo. Muy nerviosa y ese nerviosismo está tan mal al grado que la pone adolorida. Usted se pone adolorida y luego usted tiene algo mal, una hernia en el diafragma. Aquí, eso es correcto. ¿No es eso correcto? Y con razón, usted debería creer siendo un ministro, una mujer predicadora. Usted no es de esta región, usted es de Missouri. Eso es así, dice el Señor. ¿Cree usted ahora? Se puede ir y todo se irá. Se puede ir y crea con todo su corazón. Dios la bendiga, mi hermana. La hermana dice algo. Gracias. ¿Creen ustedes con todo su corazón? ¿Cuántos creen? Bueno, seguro, ustedes no pueden evitar creer, ¿verdad? Solo tengan fe. Eso es todo lo que tienen que hacer. Simplemente crean. Parágrafo 99, por último. Miren, somos desconocidos unos a otros. ¿Creen ustedes que el Espíritu Santo está aquí? Mire lo que yo tengo que hacer, hermana. Tengo que sentir por usted. Usted sabe, tiene que hacer algo con lo que yo simpatizo con usted. Hay mucho hoy en día de esto. Cristianismo de ojo frío, seco y cortante. Uno tiene que sentir por el pueblo. Miren, esperen un momento. Esa fue una señora. Ella dijo que había orado y que Dios le dijo a ella que consiguiera venir aquí o que me consiguiera ver aquí. Solo continúen creyendo. Eso es hermoso. Si ustedes pueden continuar con eso, esa ola verdadera de fe viniendo de la audiencia en ese momento, eso está bien. Solo sigan pensando ahora, sigan creyendo. No duden, manténganlo en su corazón ahora. Esta señora aquí está orando y quiere que se ore por ella debido a un crecimiento en su cabeza. Eso es correcto. Debajo de su sombrero es donde lo tiene. Eso es correcto. ¿No lo es? ¿Cree usted? Muy bien, entonces se puede ir, el crecimiento la dejará. Tenga fe, crea con todo su corazón, tengan fe ahora, no duden, estén muy quietos y sean muy reverentes. Amén, mis amados hermanos y hermanas, estamos lecturando este glorioso mensaje titulado Jesucristo el mismo ayer, hoy y por los siglos, predicado en Salem, Oregón, Estados Unidos, el día 18 de julio del año 1962. A continuación, hermana Edith, Dios le bendiga en los párrafos 109. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con el mensaje, Jesucristo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Párrafo 100. ¿Cómo está usted? Nosotros somos desconocidos unos del otro también. Yo creo, el Señor Jesús nos conoce a ambos. Él sabe por lo que usted está aquí. Él sabe todo respecto a usted. Yo no sé, pero él sí sabe. Pero si el Señor Jesús me revela sus dificultades, ¿creerá usted que tiene que venir a él? ¿Es correcto eso? Muy bien, usted solo crea con todo su corazón. Mire, realmente no es para usted. Usted está interesada en alguien más. Eso es correcto. Es un hombre. Ese hombre es su yerno.
y su yerno tiene úlceras, y usted quiere que yo ore por él. Eso es, así dice el Señor. Tome ese pañuelo, póngalo sobre él. Entonces se puede ir creyendo. ¿Creen ustedes con todo su corazón? No duden, tengan fe. Miren, sean muy reverentes ahora, tengan fe. No duden en lo absoluto, crean, ¿ven? 101. ¿Cómo está usted? Somos desconocidos unos del otro, me supongo. Pero el Señor Jesús nos conoce a ambos. Miren, me estoy mareando debido a esas visiones. ¿Ven ustedes? Si una sola mujercita hizo que poder saliera de nuestro Señor y Salvador, ¿qué me haría a mí un pecador salvo por su gracia? ¿Creerán ustedes si el Señor Jesús me revela algo acerca de ustedes? ¿Lo creerá? Permanezcamos muy reverentes ahora, no duden. Usted tiene varias cosas malas en usted. Disculpe. Usted tiene varias cosas malas en usted. Una cosa es la vejiga caída. Eso es correcto. ¿No lo es? Otra cosa, usted tiene un crecimiento y está en el abdomen. Eso es correcto. ¿No lo es? Muy bien. ¿Cree usted ahora que va a sanar? Entonces pase y diga, gracias, Señor Jesús. No dude en su corazón. Le será hecho lo que ha pedido. Solo crean ahora mientras vienen. ¿Cómo está usted, hermana? ¿Cree usted con todo su corazón? Bueno, mire, quizás hemos nacido millas aparte y años aparte, y aquí nos encontramos por primera vez. 102. Por alguna razón no puedo captar eso en la audiencia. Hay alguien allá orando. Miren, es un hombre, pero no puedo distinguir dónde está. Continúa apareciendo. Es este hombre sentado aquí mirándome directamente, señalando con mi dedo. Él está sufriendo de artritis, sentado allá. Sí, señor. Usted tiene artritis. ¿Cree usted con todo su corazón? Levante su mano. Muy bien. Cree ahora con todo su corazón. Esa artritis lo dejará a usted. Les quiero preguntar algo. ¿Qué tocó él? Díganme, ¿a quién tocó él? Él está a 40 pies de mí o más. Él tocó a ese sumo sacerdote. Pregúntele si él no estaba sentado allí orando. ¿Es eso correcto, señor? Solo crea con todo su corazón. Eso es todo lo que usted tiene que hacer ahora. Tenga fe. 103. Somos desconocidos. Dije, yo no lo podía evitar. Ese hombre continuaba apareciendo ante mí aquí y vi que él estaba inválido. ¿Ven? Tenía artritis. Él estará bien si solo continúa creyendo. Mire, si el Espíritu Santo... Usted sabe que tendrá que ser algún poder para transmitir esto. Y mire, la Biblia dice, la palabra de Dios discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y esa es la razón que Jesús podía discernir lo que ellos estaban haciendo y lo demás, porque Él era la palabra. Y entonces Él dijo, si permanecéis en mí y mi palabra en vosotros, ¿captan la idea ahora? La congregación dice, eso es correcto, exactamente. Si usted cree eso con todo su corazón, esa hernia lo dejará a usted. ¿Lo cree usted? Sí. Le quiero decir algo más. Usted es una persona amable y tiene una petición profunda en su corazón que me quiere pedir que ore por ella. Usted tenía temor que yo la iba a pasar por alto. Yo no estoy adivinando los pensamientos de su mente, pero usted me quería decir algo. ¿No es así? ¿Quiere usted que yo le diga antes que usted me lo diga? Es referente a su esposo. Sí, señor. Y él está sufriendo con una condición de hinchazón. Es correcto. Crea con todo su corazón. Se puede ir y decirle y ponga sus manos sobre él y lo demás. Y lo dejará a él en el nombre de Jesús. Amén. 104. ¿Creen ustedes? Amén. Tengan fe. ¿Quiere comer su cena en paz y que el estómago nervioso lo deje a usted? Se puede bajar de la plataforma. Coma su cena. Diga gracias, Señor Jesús. ¿Cómo está usted? ¿Cree usted? ¿Cree usted que él puede sanar el problema del corazón? ¿Cree usted que él puede sanar su problema del corazón? La señora dice, amén. Muy bien. Entonces puede seguir adelante y diga, gracias, Señor Jesús.
por sanar mi problema del corazón y se puede ir y haga lo correcto. Miren, cuando yo dije eso acerca de esa señora, un sentir muy raro vino sobre usted, porque usted también tenía un problema del corazón. ¿Recuerda usted que yo dije que usted lo tenía? Puede seguir adelante, ¿ve? Solo tenga fe. Una cosa extraña. Crea por ese bebé y lo dejará también. Muy bien. ¿Lo cree usted? Muy bien. Ella está como, yo quiero poner mis manos sobre el niño. Satanás, suelta al niño. En el nombre de Jesucristo, que sea sanado. No se preocupe por él. Se puede ir creyendo. Lo dejará. 105. Esta señora está sombreada con cáncer. Pero si usted cree con todo su corazón, Dios la sanará. ¿Lo cree usted? Muy bien. Señora, se puede ir diciendo gracias, querido Dios. Yo pongo manos sobre los enfermos y sanarán en el nombre de Jesucristo. Voy a probar aún que si yo no le dijera nada a usted y solo pusiera manos sobre usted, ¿cree usted que la dejaría? Muy bien, pase en el nombre de Jesucristo, que sea ella sanada. Amén. Muy bien, eso está bien. Tenga fe. ¿Creería usted la misma cosa? Si solo pongo manos sobre usted, ¿lo creería usted? Muy bien, Dios le bendiga en el nombre de Jesucristo, que sea usted sanada. Estas señales seguirán a los que creen. ¿Qué si yo le dijera la misma cosa a usted? ¿Le ayudaría? Mire, usted tiene un problema de mujer, pero la cosa principal es ese problema del corazón del cual usted está preocupada de esa manera, porque es un corazón nervioso. 106. Esperen un momento, solo un momento. Algo sucedió. Todos sean muy reverentes ahora. Está en la audiencia. Aquí está, esa señora sentada allí, orando por su esposo que tiene problema del corazón. Si usted cree con todo su corazón, su esposo sanará. No lo dude. Crea con todo su corazón. El de usted se fue. Solo tenga fe ahora y no dude. ¿Cómo está usted? ¿Cree que Dios me puede decir lo que está mal en usted? Si yo se lo digo o no, mejor dicho, si él se lo dice o no, ¿creería usted de todas maneras? No creería, usted creería. Si yo solo pongo manos sobre usted, ¿creería usted que esa diabetes, oh, es diabetes? Yo lo dije, yo estaba observando ese examen de sangre, es lo que era, ese examen de azúcar allí, y lo vi, ¿ve? ¿Creen ustedes con todo su corazón? Este hombre sentado directamente atrás, sí, allá detrás del hermano Showman, tiene problemas con sus piernas. Si usted cree con todo su corazón, señor, usted tiene más fe de lo que usted pensaba que tenía. Levante su mano. Muy bien, todo terminó, si usted lo cree. Amén. Digamos, alabado sea el Señor. 107. ¿No fue eso raro? Ella regresando allá atrás al mismo tiempo, en el mismo momento. ¿Por qué le dije a ella al mismo tiempo que le dije a usted? Yo solo quería que usted supiera que también tenía la fe. Amén. ¿Le aman? La congregación dice amén. Tengan fe ahora, no duden. La señora sentada allá también tiene problemas con sus piernas. ¿Cree usted con todo su corazón? Le será concedida su sanidad. Y ese hombre sentado allá atrás tiene problemas del corazón. Sí, señor. ¿Cree usted con todo su corazón? Usted, sí. ¿Tiene usted una tarjeta de oración? ¿Tiene usted una tarjeta de oración? Usted no la tiene que usar ahora. Su fe lo logró. ¿Creen ustedes? 108. ¿Cómo está usted, señor? Somos desconocidos uno del otro, pero ¿cree usted que Dios me puede revelar sus problemas? ¿Quisiera usted? ¿Pudiera hacer eso? Yo no lo pudiera sanar. Usted sabe eso. Yo soy su hermano. Yo no lo pudiera sanar, pero él ya lo ha hecho. Él solo quiere que usted sepa que él está presente. ¿Cree usted eso? Muy bien, señor. El Señor sea con usted. Usted tiene problema del riñón, problema de la vejiga. Acaba de tener una operación. ¿Eso es correcto? ¿No es correcto eso? Usted ya no los tendrá. Se puede ir creyendo. Sea sano en el nombre del Señor Jesús. Dios le bendiga. El hombre le habla al hermano Branham. Amén. Él quiere alabar al Señor. Él dijo que yo lo llamé a él una vez antes en alguna parte. Y él fue sanado y todavía tiene la sanidad hasta hoy en día, manteniéndose bien. ¿Cuántos creen? 109. Señores, quisiéramos ver a Jesús. ¿Lo creen ustedes?
La congregación dice amén. Es el mismo ayer y hoy y por los siglos. ¿Es su palabra todavía la misma? Miren, ¿cuántos creyentes hay aquí? Levanten su mano. Miren, que no le dio Jesús a su iglesia esta última comisión. Id por todo el mundo y predicad el evangelio. Estas señales seguirán a los que creen, los creyentes. ¿Es correcto eso? Sobre los enfermos pondrán sus manos. ¿Y qué sucederá? Ellos sanarán. Miren, yo quiero que pongan manos unos sobre otros, allá en el balcón, aquí abajo. Cada uno de ustedes creyentes, solo pongan su mano unos sobre otros. Eso es correcto. Alguien sentado al lado de ustedes, allá, enfrente de ustedes, detrás de ustedes, con alguna parte, solo pongan sus manos unos sobre otros. Ustedes son creyentes, así que quiero que vean ahora que no es únicamente aquí arriba. Él está allá en la audiencia. Él está en todas partes. ¿Creen ustedes? Los pañuelos para allá en el balcón. ¿Están listos? Poniendo su mano unos sobre otros. Miren, inclinen sus rostros en todas partes. Solo pongan sus manos unos sobre otros e inclinen sus rostros. Miren, nuestro Jesús, que les prueba a ustedes que Él está aquí en estos momentos. Él está aquí, su espíritu. Ustedes dijeron, quisiéramos ver a Jesús. Aquí está Él operando justo por medio de su iglesia, su pueblo. Amén. Dios les bendiga, hermano. Amén, hermana Di. Dios le bendiga en la lectura, finalizando este glorioso mensaje de Jesucristo, el mismo ayer, hoy y por los siglos. Mensaje predicado en Salem, Oregón, Estados Unidos, del día 18 de julio del año 1962. Hermana Reina, por favor, en los párrafos 110 al 119. Amén. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Para finalizar el mensaje, Jesucristo, el mismo ayer, hoy y por los siglos. Párrafo 110. Miren, yo no pudiera hacer eso por mí mismo. Esa es la fe de ustedes también. No importa cuánta fe yo tuviera, ustedes también tienen que tener fe, ¿ven? Y la fe de ustedes lo tocó a Él. Y con el don que Él me dio, yo solo les respondo sus palabras a ustedes, ¿ven? Miren, yo estoy citando sus palabras de la Biblia. Estas señales seguirán a los que creen. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Miren, quiero que cada uno de ustedes no oren por ustedes mismos, porque la persona que tiene sus manos sobre ustedes está orando por ustedes. Ustedes oren por ellos. Miren, quiero que oren de la manera que oran en su iglesia. Simplemente empiecen a orar ahora por esa persona diciendo: Señor Dios, yo soy un creyente. Yo sé que tú estás presente. Yo estoy poniendo mis manos sobre mi vecino aquí y quiero que ellos sean sanados. Y ellos están orando por ustedes. Y yo voy a orar por cada uno de ustedes. 111. Nuestro Padre Celestial, te estamos abordando ahora otra vez después del servicio para ver que tú haces todas las cosas bien. Creemos que en esta semana los inválidos, los cojos, los ciegos, los mancos, los tullidos serán curados por tu poder y serán sanados. Los corazones de los pecadores serán lavados por la sangre de Jesucristo. La incredulidad se desvanecerá y entrará en un gran avivamiento del poder de Dios, del Hijo de Dios. Y ahora, estos creyentes aquí tienen sus manos puestas unos sobre otros. Y Jesús, quien es omnipresente, y has probado que tú estás aquí en este auditorio esta noche, tú estás aquí. Nosotros tenemos manos puestas unos sobre otros. Y yo estoy orando por ellos. Ellos están orando unos por otros. Y ahora, Padre, venimos para creer que tú vas a hacer que toda enfermedad se desvanezca de este lugar, que toda persona enferma sea sanada. 112. Satanás, venimos contra ti. Tú, el gran engañador, filósofo, inteligente, educado, tratando de contradecir la palabra de Dios. La palabra ha sido hecha manifiesta
Venimos a hacerle frente a tu reto en el nombre de Jesucristo, que fue crucificado, murió, resucitó al tercer día, triunfó sobre todo diablo, todo demonio. Todos los poderes que tú alguna vez hayas tenido, te despojó de todo derecho legal que tú tenías, porque Él pagó el precio y compró su iglesia por medio de la redención. Y esta noche nosotros somos un pueblo redimido y tú has perdido la batalla. Amén. Sal de esta gente. En el nombre de Jesucristo, déjalos. Manos santas de creyentes están puestas sobre otros creyentes. Y tú has perdido la batalla. Y Cristo está aquí para Él mismo probar que resucitó de entre los muertos después de 2000 años. Y todavía está vivo por los siglos de los siglos. Te ordenamos por el Dios viviente. Deja a esta gente. Sal de ellos en el nombre de Cristo. Todo hombre y toda mujer, todo creyente ahora, con sus manos puestas unos sobre otros, encerrados, crean. Cristo está cerca ahora. Ustedes lo vieron moviéndose en la plataforma, allá en la audiencia, por su palabra infalible. La oración de fe ha sido orada por el mismo canal por el que Él habló, tomando labios humanos y moviéndose, el Dios Todopoderoso, revelándose, mostrando Él mismo que es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Ustedes no están entre un grupo de incrédulos. Ustedes no son un grupo de gente intelectual. Ustedes están sentados entre santos, piadosos, resucitados con Cristo, sentados en lugares celestiales. Hombres santos y mujeres santas, tienen sus manos puestas sobre ustedes, orando la porción de fe. Satanás está derrotado en el nombre de Jesucristo. La sangre ha sido invocada. Miren, abran paso por encima de ustedes, por fe. Esa oscuridad que los haría a ustedes dudar una sola cosa de la presencia de Dios y su sanidad será segura. Háganlo ahorita, mientras mantenemos nuestros rostros inclinados, encerrados con Él. Y queremos cantar, si el organista, por favor, nos da un pequeño tono allí o una pequeña nota. Yo le amo, porque Él a mí me amó. Mantengan sus rostros inclinados ahora. Sus ojos cerrados, adórenle a Él ahora. Mantengan sus manos puestas sobre su vecino. Mantengan sus manos puestas sobre su vecino ahorita, encerrados con Cristo. Ustedes fueron y confesaron sus pecados y estaban parados en el agua. Y algún ministro piadoso los tenía a ustedes de la mano. Los iba a bautizar en la misma cosa. La palabra está siendo hecha real. Manifiesta. Ustedes dijeron, nos gustaría ver a Jesús. Él mismo se ha probado estar en medio de ustedes. Yo lo vi a Él. Ustedes lo vieron. Yo lo sentí a Él. Ustedes lo sintieron. Aquí está Él. Él está aquí. Yo le amo. Yo le amo. Todos cantando ahora, porque Él a mí me amó. Y me compró mi salvación. Recuerden, tiempo pasado, allá en salvación para el alma o el cuerpo de ustedes. ¿Dónde? Allá en la cruz. Otra vez, ahora, con todo su corazón, yo le amo. Yo le siento en su presencia, sus virtudes sanadoras entrando en ustedes, porque ustedes creen en Él. Me amó y me compró mi salvación. Allá en la cruz. Ahora, mientras lo tarareamos, el hermano Branja empieza a tararear. Yo le amo, yo le amo. Esa es su presencia con ustedes, porque Él a mí me... Miren, ¿qué ha hecho Él aquí? Compró su sanidad. ¿Qué hizo Él? Y me compró mi salvación. Allá en la cruz. Miren, mientras el órgano continúa tocando, ustedes que sienten en su corazón esa fe, no importa cómo se sientan, no sé cómo se sientan ustedes saben físicamente, es su fe.
Ustedes sienten en su corazón que Dios ha estado tan presente con ustedes, al grado que han visto manifestada su palabra, que ha sido predicada. Saben, más allá de toda sombra de duda, que el gran Cristo sobrenatural que se levantó de los muertos hace 2000 años, todavía vive esta noche y está aquí mismo en su iglesia. Y nosotros estamos más cerca del tiempo del fin. Si ustedes no son cristianos y quieren llegar a ser cristianos, se pondrían de pie y dirían, yo lo quiero aceptar a Él como mi Salvador. ¿Se pondrían de pie aquellos que quisieran hacer eso en este momento? Yo le amo. Si Él puede venir aquí y conoce el secreto del corazón y hace su palabra tan real que ninguno la puede dudar, está aquí justo ante nosotros. Estoy mirando a dos personas que se deberían poner de pie. Miren, ustedes solo, Dios les bendiga. Muy bien, Dios les bendiga. Solo pónganse de pie, jovencito. Muy bien. Alguien más ahora, pónganse de pie. Diga, yo mismo me paro para dar testimonio. Yo lo quiero aceptar a Él como mi Salvador. Yo lo quiero. Mientras estoy así de cerca a Él, su presencia está aquí. Yo lo quiero como mi Salvador. ¿Alguien más? Vengan ahora. Dios le bendiga, jovencito. Eso está bien. Póngase de pie y diga, yo quiero, yo lo quiero aceptar. Yo quiero demostrar que yo quiero probar que estoy listo para pararme por Él. ¿Alguien en el balcón? Está un poco oscuro allá arriba. Crean con todo su corazón. Si ustedes no son un cristiano, ¿lo aceptarán a Él en su presencia? Vengan ahora, ustedes saben que sienten que lo deberían hacer. Pónganse de pie. Muy bien, miren, todos los que lo quieran aceptar a Él como Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermana. Maravilloso. Eso está bueno. Un mejor cristiano. ¿Cuántos levantarán sus manos para eso? Yo quiero ser un mejor cristiano. Dios les bendiga. Eso es agradable, muy agradable. ¿Ven? Ustedes ponen ese fundamento y Dios, viendo que estamos tratando de ganar almas para Él, eso lo hará a Él regresar mañana en la noche con una doble porción de ello, ¿ven? ¿Ven ustedes? Mientras le probamos a Él que somos sinceros al tratar de hacer todo lo que podamos, creyendo lo que Él ha hecho por nosotros, ¿creen ustedes lo que ha sido Dios el que está haciendo estas cosas? La congregación dice amén, ¿ven? Nosotros lo queremos aceptar, abrazar con todo nuestro corazón y decir, Señor Jesús, te amo. Miren, si continúan creyendo eso, ustedes verán cosas suceder que nunca pensaron que sucederían. Ven, solo observen lo que sucede. Llamen por teléfono a alguna parte e inviten a alguien que venga. Miren, todos ustedes quiero que, para este jovencito que se paró allá atrás para aceptar a Cristo como su Salvador, quiero que algunos de ustedes cristianos estén seguros de que ese jovencito vaya a un ministro inmediatamente y se prepare porque para el bautismo y todo lo demás, para recibir el Espíritu Santo ahora. Y todos ustedes ahora que creen que en la presencia de Cristo, que ustedes lo aceptan a Él como su sanador, quiero que se pongan de pie. Si ustedes han puesto manos unos sobre otros, alguien ha puesto manos sobre ustedes y ustedes creen que lo pueden aceptar a Él como su sanador, pónganse de pie en este momento. Solo vean qué clase de fe ustedes le pueden probar a Dios que yo creo. Eso es correcto. Gracias, Señor. Qué bien, amén. Eso es maravilloso. Escuche, iglesita, mantengan esa clase de fe moviéndose y salgan alrededor de aquí y hagan algo de trabajo. Miren, cada uno de ustedes sea un predicador. Consigan a alguien. Miren, ¿cuántos se sienten bien y se sienten refrescados después que lo aceptaron? Levanten sus manos. ¿Ven? Solo son los hechos de Dios. Dios haciendo esto. Yo le amo con todo mi corazón. Miren, todos juntos ahora cantemos yo. Ahora levantemos nuestras manos mientras lo cantamos. Le amo. Yo le amo porque Él, Dios le bendiga, hermano. A mí me amó. Amén.
Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana reina. Dios le bendiga en la lectura, mis amados hermanos y hermanas. De esta manera hemos concluido con la lectura de este glorioso mensaje titulado Jesucristo, el mismo ayer y hoy por los siglos, predicado este mensaje en Salem, Oregón, Estados Unidos, el día 18 de julio del año 1962. Que quede plasmado en cada uno de nuestros corazones. Amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Es realmente para nosotros un privilegio de tener este compañerismo. Esto es la lectura de estos mensajes de nuestro profeta Elías, William Marion Branham. Nuestro siguiente mensaje a ser lecturado se titula Vida, predicado también en Salem, Oregón, Estados Unidos, el día 19 de julio del año 1962. Iniciamos de nuevo mensaje, hermana Margarita. Dios le bendiga en los párrafos 1 al 10. Sí, hermanos, Dios les bendiga. Continuamos con la lectura de estos grandiosos mensajes. Vida. Este mensaje, Vida, Salem, Oregón, USA, Estados Unidos, del año 620719. Párrafo 1. Yo no tengo puñetazos. Yo tengo abrazos. Yo solía boxear, como ustedes saben. Antes solo para... Iba a hacer una profesión de ello. Así que dejé eso de dar puñetazos hace mucho tiempo. Solamente al diablo. Yo estaba pensando aquí esta mañana, comiendo estos... observando alrededor de la mesa a estas diferentes personas, cómo ellos comen. Algunos comieron huevos y algunos comieron pancakes y salchichas y lo demás. Y sin embargo, todos somos humanos. Es extraño. No es así que siendo todos humanos tengamos tal variedad para comer. Yo pienso que de esa manera es nuestros pensamientos religiosos. Ven. Yo pienso que somos... Algunos aquí dijeron que pertenecían a la cuadrangular y algunos a las asambleas y algunos a esta y aquella. Pero después de todo, todos somos cristianos. ¿Ven ustedes? Es simplemente... De esa manera es. Y ese fue el hermano Coulter al que yo estaba tratando de recordar de la cuadrangular, el hermano Coulter. ¿Está él todavía con ellos? Uterne. Él ciertamente es un hombre fino. Párrafo 2. Comiendo pancakes, yo tengo una pequeña historia sobre eso, pero sé que es algo aparte. Pudiera ser que no cuadre bien ahorita, pero nosotros entendemos. A mí me encanta pescar y me gustan los pancakes. Y así que yo estaba allá en yo había estado pescando trucha. Ese pequeño es como que es el hogar de la truchita de arroyo. Y yo había estado acampando como unos 2 días con mi mochila para acampar. Y estaba muy arriba de las montañas. Y yo las pescaba, ustedes saben, cuando uno pescaba 2 o 3 para comer, soltaba las demás. Me encanta pescar. Así que yo, había unos sauces detrás de mí, sauces del alce, donde mi sedal se enredaba todo el tiempo. Yo tenía una tienda pequeña y pensé, bueno, mira, mañana me voy a levantar temprano e iré allá y cortaré esos sauces. Así que, sencillamente había truchas jugando por todo allí. Unas buenas, ustedes saben, donde el agua había comido, ustedes saben, debajo de la orilla, y yo las pescaba, jugaba con ellas, y les daba un tirón rápido, ustedes saben, para evitar matarla, y luego la soltaba otra vez. Así que yo me estaba gozando grandemente. Párrafo 3.
Y así que fui allá temprano esa mañana, pensé, dos de esas cafés para el desayuno serían suficientes con unos panqueques. Ustedes saben. Así que las traje y ella, y ya estaba toda la harina mezclada porque no sé cómo mezclarla. Ustedes saben, yo no puedo hervir agua sin quemarla. Así que yo tengo que, así que yo fui allá y cogí mi línea de mosca. Fui como al amanecer, porque esos matorrales y pesqué un par de peces y luego solté algunos y herí un par de ellos y los traje conmigo de regreso. En mi camino de regreso, ustedes hermanos que cazan, ustedes saben lo que es cuando un osito negro anda merodeando en el distrito. Así que había una osa ya con dos cachorros, se habían metido en mi tienda. Francamente ellos la habían hecho pedazos y allí estaba. Y yo oí algo haciendo mucho ruido. Miré allá y ahí estaba sentada esa madre con esos dos cachorros. Habían destrozado todo lo que tenía levantado. Párrafo 4. Supe que tenía que regresar. No es tanto lo que se come, sino es lo que ellos destruyen. Y así que yo tenía una pequeña hacha en mi mano y tenía una pistola vieja oxidada allí, pero estaba en la tienda. Y allí que ella había, y ellos, o una madre osa atacará cualquier cosa, lo hará. Ustedes saben, si ustedes andan molestando por allí, donde ellas tienen a los cachorros, y yo mantuve mi distancia, y vi un árbol al que me pudiera subir rápidamente, y yo no la quería herir y dejar dos huérfanos en el bosque de todas maneras. Así que yo tenía esta hachita en mi mano, entonces dije, salte de allí, y ella volteó. Bueno, ella, en un lugar de venir hacia mí, corrió y empezó a llamar a sus cachorros, ustedes saben, y uno de los cachorros corrió hacia ella. El otro cachorrito tenía su espalda hacia mí, sentado de esta manera. Bueno, yo pensé, ¿por qué no te fuiste el cachorrito? Y ella continuó llamándolo para que el cachorro se fuera. Él no se iba. Bueno, fui caminando de lado. Dije, ¿en qué es que estás tan interesado el cachorrito que no sabe que no se va con su madre? Y ella corrió un poco de esta manera y yo vigilaba mi árbol. Así que ella iba hacia el cachorro para hacer lo que viniera. Y ella tenía miedo de acercarse a mí. Y luego tenía miedo de ir al cachorro. Y ella llamó dos o tres veces y luego regresó a su otro cachorro. Y este cachorrito solo estaba sentado allí haciendo algo. Y yo me preguntaba, ¿qué estaba haciendo él? Así que yo seguía vigilando mi árbol, acercándome de lado. Párrafo 6. ¿Saben ustedes lo que hizo ese cachorrito? Yo tenía un balde de melaza allí para mis panqueques, porque me gusta. Era bautista, ustedes saben, y a mí no me gusta rociarlos. A mí realmente me gusta bautizarlos, derramarles sobre ellos. Ustedes saben, yo tenía un buen balde de mezcla, como así de grande. Ese cachorrito se había metido en ese balde de mezcla, de melaza. Y ustedes saben cómo les gusta a ellos lo dulce. Y él le había quitado la tapa y lo tenía abrazado. Por supuesto, él sabía cómo comérselo. Y estaba metiendo una manita en el la lamien, y él la lamie, lamiéndola, así. Ustedes saben. Así lamiendo la melaza. Bueno, miren, ese fue el fin de los panqueques. Y la melaza, yo puedo ver eso. Así que yo dije, salte de allí. Y él no me hacía caso. Ustedes saben, al poco rato volteó y miró. Y no podía abrir sus ojos, pues la melaza le impedía mantener completamente abiertos. Fue la cosa más graciosa que alguna vez haya visto. No traía una cámara, ustedes saben, él
y él tenía melaza desde arriba de su cabeza hasta la planta de los pies. Y me quedé allí y me reí hasta que me dolían las costadas. Yo dije, eso no es más que una buena reunión pentecostal. Ven, y eso es correcto. Meta su mano en el balde de miel hasta que su codo y empiece a lamerse. Ustedes saben, sin condenación, sin temor, aleluya. Párrafo 8. La cosa extraña es que después de que lo corrí de allí, él se comió toda la melaza. Se la terminó antes de que se fuera. Y él salió corriendo de allí y fue hasta donde su mami y su hermano estaban. Y ellos lo empezaron a lamer. De esa manera esperamos nosotros que resulte esta reunión, que los demás traten de lamer algo de la miel. Ustedes saben, esa es una manera ruda para uno presentarse. No es cierto, pero esa es la única manera que yo tengo de hacerlo. Ustedes saben lo que quiero decir. Estoy seguro que lo entienden de esa manera. Es un gran privilegio estar aquí con ustedes, hermano. Es esa mañana. Y saber que ustedes me patrocinan bajo dificultad. Yo, por supuesto, como ustedes saben, él me lo revela en la plataforma. Ustedes saben lo que quiero decir, ¿ven? Bueno, dificultades ustedes lo hacen. Párrafo 9. Muchas veces entre las reuniones, yo no sé por qué, pero algunas veces la gente ha tenido la opinión errada de lo que yo estoy tratando de hacer. Yo estoy tratando de romper una barrera para hacer que todos los hombres que son cristianos sean hermanos en Cristo. Ven. Y algunas veces esa es la razón que yo reprendo a la organización. No es porque yo estoy en contra de una organización. Ven, de ninguna manera. ¿Qué cosa? Yo no me unía a ninguna porque sentí que si me quedaba en la brecha, yo podría tener más influencia que las pocas que tendría poniéndola en un cierto grupo de gente. Y yo soy muy celoso del movimiento pentecostal. Yo era un ministro del Bautista Misionera. Cuando yo vi esto, solo eso lo concluyó. Y desde ese entonces yo he sido muy celoso del pueblo. Yo los amo. Párrafo 10 para terminar. Y entonces estoy muy lejos de ser un historiador, pero leyendo un poco de historia y dándome cuenta que por lo general es la organización que cuando llega a estar tan organizada al grado que no puedo reconocer al otro hombre. Dios le la pone el anaquel y ya no lo usa. Ahora, yo no quiero que nuestros grupos sean así. Yo pienso que la organización es una cosa maravillosa. Mantiene una hermandad buena y limpia. Y ustedes saben, sirve su propósito, pero yo siempre quiero que llegue. Yo siempre quiero que llegue a un punto donde uno pueda abrazar al otro. Y ustedes saben lo que quiero decir. Que tengan compañerismo, como el anciano Bowles me dijo en una ocasión. Ese pedazo anciano santificado, muchos de ustedes lo conocieron. El F.E.B. Bowles, él me dijo, hermano Branham, usted sigue hablando del compañerismo. ¿Sabe? Usted sigue hablando del compañerismo. ¿Sabe usted lo que es? Yo dije, creo que sí. Él dijo, son dos compañeros en un solo barco. Así que yo pensé que esa era una expresión muy buena. Ven, dos compañeros en un solo barco. Entonces hay lugar para todos nosotros. Dios les bendiga, hermanos. Párrafo 11. Amén, hermana Margarita. Dios le bendiga la lectura. Recordando, hemos iniciado un nuevo mensaje en esta tarde en la lectura. Titulado Vida. Este mensaje fue predicado en Salem, Oregón, Estados Unidos, el día 19 de julio del año 1962. Continuamos con la lectura. Párrafos 11 dice, si yo viera a nuestro hermano aquí, a algún hermano, yendo a un río de corriente rápida en una barquita, yo sé que esa barca no va a resistir la corriente. ¿Sí? Y yo le empiezo a gritar, no es porque yo tengo algo en contra del hermano.
sino es el amor que me hace hacer eso. Ven, es la barca en la que Él está, no lo resistirá, ven. Miren, cuando las organizaciones, yo pienso que si la organización se organizara y luego terminara su doctrina con una coma en un lugar de un punto, esto es esto y esto es aquello y eso es todo. Si ellos simplemente pusieran una coma, nosotros creemos esto, más lo que el Señor nos pueda añadir. Allí fue donde Lutero cometió un error. Justificación por fe. Eso fue todo. Wesley cometió un error en santificación, la segunda obra de gracia, y rehusó ver, recibir el Espíritu Santo cuando llegó. Si ustedes lo terminan con una coma, está bien. Para Podoso. Así que, ven, Dios es tan grande, la tienda se extendió sobre todos nosotros. Y nosotros comiendo diferentes comidas, vistiendo diferente, nos miramos diferente, somos diferentes. Pero Dios es un Dios de variedad. Él no es un Dios, Él no es una cosa de armonía, de ser y robots, ¿ven? Él, Dios, es un Dios de variedad. Miren aquí, montañas grandes, montañas pequeñas, árboles verdes, desiertos, flores blancas, flores azules, flores rosadas, flores rojas, gente de cabello rojizo, de cabello negro y de cabello canoso, y luego sin nada cabello. Ven, ven. Él es un Dios de variedad. Él, yo creo que Él, a Él le gusta de esa manera. De esa manera Él lo hizo. Yo pienso que en nuestra vida organizacional que Dios lo tiene de esa manera. Para Potreza, yo soy su reino. El gran jefe aquí dice, esta nación, lo que ellos dicen está bien. Yo pienso en la condición de la segregación del sur. Algunos de ellos me dijeron en una ocasión, dijeron, hermano Branham, siendo usted un sureño, ¿qué piensa acerca de la segregación? Yo dije, no es cuestión de que yo opine. El jefe, el gobierno dice, permitan que sea como es, permítanles casarse y lo demás. Yo dije, eso depende de ellos. Como americano, yo me atengo a las leyes. Para mí, ustedes lo deberían dejar de la manera que Dios lo tenía. Él hizo hombres blancos, hombres negros, hombres morenos, Él es un Dios de variedad. Déjenlos que permanezcan de la manera que Dios los hizo. Eso es lo que pienso. Si yo fuera un hombre negro, yo me quisiera quedar en mi clase de gente. Si yo fuera un chino amarillo, yo me quisiera quedar de esa manera. Siendo que soy un anglosajón blanco, déjenme casarme entre los blancos. Enseñar a mis hijos a hacer lo mismo. Y solo quedarme en la clase de flor y el color que Dios hizo al principio. Después de todo, Él es lo que lo hizo. Para 14. Si yo permaneciera a las asambleas de Dios, perdón, si yo perteneciera a las asambleas de Dios, yo sería asambleas de Dios. Si perteneciera a la cuadrangular, yo sería cuadrangular. Ven. Pero yo siempre quería extender mis manos para alcanzar a todos. Ven. A reunirnos a todos, ven, eso es compañerismo unos con otros. Por esa razón yo he sido malentendido. Algunas veces una cinta mía salió no hace mucho tiempo con respecto a la simiente de la serpiente. Eso causó un gran conflicto. Lo siento que esos hermanos le permitieron salir. Eso estaba en mí, ellos ya no están conmigo. Pero lo siento que ellos la permitieron salir. Y después de todo, si salió entre las iglesias, yo entiendo que los ministros son pastores. Ellos están vigilando a su manada de todo. Y si ellos no lo hacen, no son buenos pastores. Eso es correcto. Ven, ellos tienen que vigilar su manada. Y así que, sobre la que el Espíritu Santo los ha hecho supervisores. Párrafo 15. Ha habido muchas cosas que han sido habladas, diferentes personas. Cada uno tiene su idea en cuanto a cosas. Nosotros tenemos derecho a eso, ven, a nuestras ideas. Pero eso, de seguro, yo no permitiría que eso saliera. Era mi propia idea acerca de lo que pensaba de las escrituras, de que no fueran manzanas las que
las que Eva comió, que causó el pecado. Pero de allí parece que causó una mordida agria entre algunos de los hermanos. Yo quisiera que no hubiera salido porque ¿ve? Yo no estoy aquí para tratar de ser un obstáculo para mis hermanos. Yo estoy aquí para tratar de ayudar a mis hermanos. Yo estoy obrando por un solo propósito y pienso que todos estamos tratando de hacer eso. Y las asambleas, y la cuadrangular, y la de la unidad, y lo que ellos sean, ¿ve? Todos ellos son hermanos y nosotros deberíamos estar tratando de hacer un solo logro. Ese es el reino de Dios, ¿ve? Y tantas almas como puedo reunir con mi red para enviarlas allá, yo la quiero unir con la de usted y la de usted y todo el resto de ellos. Allá es donde vamos y eso es todo lo que estamos trabajando, es para allá arriba. Párrafo 16. Y ustedes comprenden, habiendo estado 15 años en los campos con los hermanos, es seguro que salgan cosas pequeñas en diferencias de ideas. Aquí estamos sentados esta mañana en tanta armonía como los hombres pudieron estar, me supongo. Pero sentémonos aquí un ratito y empecemos a hablar. Cuando menos se piensa, habrá algún hermano que diga algo. El otro hermano pudiera estar un poquito en desacuerdo con él. Miren, se requieren hombres verdaderos, cristianos verdaderos para soportar eso y todavía sentirse como un hermano. Ven ustedes, ustedes lo tienen que tener en su corazón. Ustedes sencillamente no pueden, ustedes no pueden, ustedes no pueden engañar por medio de eso. Si ustedes dicen que lo son, eso es lo que estorba. Eso es lo que hace el impedimento. Ustedes tienen que ser limpios y sinceros con ello. Ven ustedes. Y nosotros seríamos diferentes. Como si, por ejemplo, si un hermano estuviera fuera en algún lugar y se metiera entre cierta clase de gente. Pero pues es cierto. Un hermano me estaba testificando esta mañana. Él fue llamado al ministerio siendo un muchachito. Y luego él cayó. Dijo, y yo. Y él dijo que entonces regresó con más llamamiento de predicar que antes. Ven ustedes. Lo que era es que cuando él llegó a ser un cristiano, él entró en el ambiente incorrecto. Ven. Y ese ambiente lo influenció. Ven. Si ustedes se siguen manteniendo alrededor de esa clase de ambiente, ustedes lo insuficiencia a ustedes. Yo espero que estén leyendo entre líneas lo que estoy diciendo. ¿Ven? Los influencia a ustedes en ese ambiente. Y cuando menos piensan, ustedes llegan a ser parte de ese ambiente. Ustedes entran en él. Y es como un buen hombre, limpio, que es limpio y moral. Y él se empieza a asociar con un grupo de gente que no lo es. ¿Ven? Ustedes reciben el espíritu. Eso. Todo está gobernado por un espíritu. Las naciones están gobernadas por un espíritu. Cuando voy a diferentes naciones, veo la manera que ellos actúan y hacen. Uno puede ver que es el espíritu de esa nación. Para Patricia, yo iba al mercado, perdónenme, hermanas, yo iba al mercado con mi esposa el otro día y nosotros pensamos que era algo extraño. Vimos a una señora con una falda puesta. Casi todos ellos estaban desnudas, ustedes saben, con esos pantaloncitos cortos y puestos. Y ella dijo, y yo sé que muchos de ellos allí cantan en coros, ustedes saben, son gente fina, ustedes saben, celebridades de la ciudad. Y mi esposa es una de esas muchachas antiguas, ustedes saben, y ella dijo, me pregunto, ¿por qué lo hace? Y yo dije, cariño, es un espíritu, ven, viene sobre ellas, ven, es un espíritu, no es la intención de esas mujeres hacerlo. Ellas no se dan cuenta de lo que están haciendo, ¿ves? No es la intención de ellas hacer eso, pero es un espíritu que viene sobre ellas. Y cuando menos piensan, ellas empiezan con un poquito, un poquitito, luego un poquitito más, y el pecado es muy, ¿qué pudiera decir yo? Sutil. Sí, sutil, es muy sutil. Eso entra, es muy hermoso y es muy sutil. De esa manera se apoderan a ustedes. Párrafo 19. Bueno, yo pienso muchas veces que buenos hombres sólidos se unen a una organización. Y ustedes algunas veces llegan a un lugar allí que es como, empieza a venir. Nosotros somos el grupo, ven. Y de hecho no es la hermandad, solo es un espíritu que viene entre ellos, ven.
y no le da lugar suficiente para el siguiente hermano. Ven ustedes, yo pienso que eso es correcto y encuentro eso en todos y sabemos que es bueno. Así que yo estoy aquí, mis hermanos, para arrojar mi red con todos ustedes, para hacer todo lo que pueda hacer para nuestro amoroso Salvador, Jesucristo, el Hijo de Dios. Yo no tengo, yo no soy un predicador, es decir, un predicador como ustedes, hombres que son educados y son llamados para eso. Yo tengo un pequeño don que Dios me dio y es como entrar en una velocidad. Yo no puedo poner allí por mí mismo. Para momento, por último. Conocí a un hermano aquí esta mañana llamado Bacón, creo que era, o Bacón, creo que era, allá en él. Dijo que él estuvo aquí hace años cuando yo estuve en la reunión. En ese entonces solo era un pequeño fenómeno de poner mis manos sobre alguien y luego sabía lo que era. Luego, ustedes recuerdan que yo les dije que él me dijo que sucedería, que yo conocería el mero secreto del corazón de ellos. Miren, ustedes observen la reunión. Ven, miren, eso es verdad. Pero, ¿qué es eso? Donde yo carezco en algo, Dios, quizás sabiendo que yo amo a la gente, y él solo me diga algo más por medio de lo cual obrar. Ven ustedes, y yo no quiero. Yo lo quiero hacer para todo el cuerpo de Cristo, todos, ven ustedes, para tratar de influenciar a todos los que puedan, para que sirvan al Señor Jesús. Quizás sea raro para alguna de la gente, pero yo lo estoy tratando de animar a esa, se siente y lo vea escrituralmente. Si no está en la escritura, entonces no lo crean. No, Señor. Amén. Amén, hermanos y hermanas. Recordando, estamos lecturando este glorioso mensaje Vida, predicado en Salem, Oregón, Estados Unidos, el día 19 de julio del año 1962. Continuamos, hermana Reina, en los párrafos 21 al 30. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con la lectura del mensaje Vida, párrafo 21. En el Antiguo Testamento, ellos tenían una manera de saber si era la verdad o no. Si un profeta profetizaba, si un soñador soñaba un sueño, ellos lo llevaban ante el Urín y Tumín, y luego ese es el pectoral de Aarón. Y no importaba cuán real sonaba. Si esas luces sobrenaturales no destellaban en ese Urín y Tumín, ellos no lo creían, ¿ven? Porque tenía que ser lo sobrenatural. Y si el Urín y Tumín no lo probaba, no importaba cuán real sonaba el sueño. No importaba cuán real sonaba el sueño o lo que el profeta decía, estaba errado. Miren, eso fue en ese sacerdocio levítico. Y al terminar ese sacerdocio fue quitado ese Urín y Tumín. Pero Dios todavía tiene un Urín y Tumín. Esa es su palabra. No importa cómo suene alguien, si suena bien o si suena como que seguramente sería el programa. Para mí, tiene que destellar en ese Urín y Tumín. Tiene que ser esa palabra o no es. 22, ¿ven? Miren. Dios puede hacer cosas y nosotros hemos tenido toda clase de cosas sucediendo y sin duda son hombres piadosos, hombres buenos, pero nos gustan cosas diferentes de sensaciones y sangre y aceite y todo. Esas cosas pudieran estar bien, ¿ven? Dios puede hacer eso. Yo no digo que Él no puede hacer eso. Él puede hacer lo que Él quiera hacer. Él es Dios. Y yo no tengo negocios diciéndole a él qué hacer. Él hace lo que él quiere hacer. Pero para mí, que sea escritural. Entonces yo sé que está correcto, ¿ven? Que destelle allí en la escritura. Entonces eso está bien. Porque yo sé que él respaldará esto. Yo no sé en cuanto a lo otro, pero lo estoy tratando de mantener de esa manera lo mejor que yo pueda. 23, y yo nunca permito que mis reuniones lleguen a ser grandes.
donde pudiera ser que tendría que tener mucho, como algunos de nuestros hermanos preciosos, hombres finos, como el hermano Oral Robert. Cuando Oral y yo nos conocimos por primera vez, él tenía una tiendita andrajosa y yo estaba en un lado de Kansas City, Kansas, y él estaba en Kansas City, Missouri. Yo tengo nuestras fotografías cuando estábamos parados juntos allí. Él dijo, ¿piensa usted que Dios me contestaría por...? Bueno, allí estaba un hombre listo, inteligente, un gran hombre de Dios, con buena fe. Yo dije, hermano Robert, solo un joven ministro. Yo dije, Dios contestará la oración de cualquiera que sea sincero. Y allí empezó él. El otro día, es un hermano muy precioso. Yo tuve una reunión con los hombres de negocio en Tulsa. Luego tuve una reunión allá en el auditorio y Oral llegó. Él se había lastimado su pierna y me llamó de la plataforma. Yo fui y oré por él. Dijo, ¿no ha visto mi edificio todavía? Yo dije, no, hermano Robert, no lo he visto. Él dijo, bueno, ¿por qué no va allá para mirarlo? 24. Así que al día siguiente me fui allá sigilosamente para que él no estuviera allí. Ustedes saben, yo no quiero un hombre grande, un hombre como él. Yo sé que su tiempo es precioso. Así que yo fui, me senté en su casa. Yo no pudiera haber sido tratado más amablemente, aun si hubiera estado en mi propio hogar. Oral Robert, un hermano tan amable. Tommy Osborne, o hermanos, no hay un mejor hermano que use zapatos de piel. Eso es todo. Él sencillamente es un muchacho precioso. Yo estuve en su lugar y, oh, hermanos, hombres tan amables. Y cómo todos ellos reclaman que yo empecé en el campo primero y ellos lo vieron. Y eso es lo que los hizo empezar. Yo fui allá entonces con el hermano Fisher. Estuve con su grupo en Sudáfrica. Él me mostró todo el edificio de Oral. Yo lo miré. Un lugar enorme, hermoso. Si ustedes nunca lo han visto, estén seguros de verlo. O ustedes nunca han visto nada igual en ninguna parte del mundo. Yo acababa de estar en el del hermano Tommy Osborne y ver su lugar grandioso. Cientos de máquinas de IBM allí funcionando. Manos humanas nunca tocan las cartas en lo absoluto. Solo van pasando de esa manera. Vaya, el dinero llega por montones y es echado en una correa transportadora. Y sigue así. Yo pensé, oh, vaya, ¿ve? Él lo tiene que tener. Él, escuchen, esa es una obra tremenda. 25. Y yo me paré allá afuera. Pensé, Dios, cuán agradecido estoy. Miro aquí este edificio como de unos 2,5 millones de dólares. Me imagino el logro de un solo muchachito pentecostal. Lo que Dios puede hacer, ¿ven? Un muchachito de Oklahoma criado allí en una choza. Lo que Dios puede hacer, eso demuestra. Y yo vi a Tommy Osborne, parado allí en el estacionamiento de Oral. Había un grupo de gente, ustedes saben cómo lo hacen, esperando afuera. Y un policía me llevó por todo allí y me mostró cómo salir por detrás, cómo llegar hasta donde yo podía entrar en el automóvil. Y el hermano Fisher iba a dar la vuelta y me iba a recoger en la parte de atrás. Y yo estaba parado allá atrás mirando, con mis manos por detrás, mirando ese edificio grande, tan hermoso. Y mirando el espejo allí adentro, ustedes saben, las manos extendidas. Y yo dije, bueno, yo tengo. Algo me dijo, bueno, ¿qué de ti? Yo pensé. Y luego los hermanos dijeron que mi pequeño ministerio los ayudó a entrar en el campo. ¿Ven? Cada uno de ellos me dijo eso. 26. Y yo pensé, bueno, me imagino que quizás, ¿por qué no?
¿Dónde? Si yo estuve allá en el campo, ¿por qué no tengo algo como eso? Pensé, de seguro a mí no me agradaría que ellos vinieran a mi lugar, una sola pequeña máquina de escribir colocada al final de una casa de remolque y rogando que alguien me venga a ayudar a contestar las cartas. Yo pensé, bueno, ¿ven ustedes? Quizás Dios no me podía confiar, ¿ves? Quizás si yo hubiera llegado a ser así, bueno, quizás no hubiera sido como soy. Y pensé, pero estoy tan agradecido con Dios que Él pudo encontrar a alguien en el que Él pudiera confiar de esa manera. Yo no quisiera que ustedes dijeran algo acerca de, no es mi intención decir esto para hacer algo diferente. Pero mientras estaba parado allí, empecé a llorar. Y pensé, bueno, el padre sabía que yo no tengo educación. Esos muchachos, cuán amorosos, preciosos. Yo me di la vuelta y empecé a caminar de regreso, esperando que el automóvil llegara. Me paré allí y miré ese enorme edificio. Y tan claro como alguna vez oí una voz, él dijo, yo soy tu porción. Miren, eso está bien. Yo soy tu porción. Yo dije, gracias, Señor. Entonces, con lo poco que tengo, haré lo mejor que pueda para asignar la porción que tú me diste para el reino de Dios. Amén. 27, miren, de esa manera yo me he tratado de quedar pequeño. Yo no tengo nada. Tenemos algunos libros, pero ellos no me pertenecen. Le pertenecen al hermano Gordon Lindsay. Nosotros solo los compramos con un descuento de 40% para que podamos, y yo les tengo que dar dinero a estos hombres para que regresen a casa, pues ellos vienen a la costa del oeste con estos libros, y muchos de ellos se echaron a perder. Se los damos a la gente, a cualquiera que los quiera. Si ellos no tienen dinero, pues ellos pueden llevárselos todos, de todas maneras, ¿ven? Así que yo he tratado de evitar el dinero. Yo nunca recogí una ofrenda en mi vida y pensé, ¿qué haría yo si tuviera que patrocinar algo grande? Yo no pudiera hacerlo, solo sencillamente no lo pudiera hacer. Eso es todo. Así que el gran Dios infinito sabía eso. 28, así que lo poquito que tengo, que Él me ha dado, lo estoy tratando de compartir con ustedes, hermanos. ¿Ven? Ustedes. Ustedes son la iglesia y que todos nosotros pertenezcamos como uno, ¿ven? Y solo permanezcamos juntos como hermanos y compartamos lo que tengamos unos con otros, ¿ven? De esa manera. Estamos en una gran batalla y estamos batallando contra el pecado, no unos con otros. Si vamos a pelear unos con otros, entonces Satanás se puede relajar y dejarnos pelear. ¿Ven? Pero volvamos todo lo que tengamos hacia el reino y pongamos nuestros hombros juntos, unos con otros, y empecemos a movernos hacia arriba y a trabajar para allá, porque no pienso que tenemos mucho más tiempo. Yo pienso que estamos justo al final del camino. Quizás solo es porque me estoy envejeciendo que pienso así, pero yo no es eso, porque yo he pensado eso todo el tiempo. Yo creo que estamos al final del camino. Y oremos y ayudemos y apoyemos. 29, miren, allí está el hermano Robert y ellos. Ellos tienen, ven, miren, yo no quiero que ustedes piensen que estoy diciendo algo contra el hermano Robert. Él es uno de los hombres más finos que yo alguna vez conocí. Y Tommy Osborne, muchos. Y Tommy Heath. Y esos hermanos son hermanos finos. Lo que estoy tratando de decir, ven ustedes, miren, el hermano Robert, yo pienso que él tiene una educación de colegio. Él es inteligente. Y Dios ha bendecido a ese hombre de tal manera que él tiene todo alrededor de él allí para mirar. Todos nosotros, si nosotros, Dios nos ha asignado nuestra parte y le asignó esa parte a él, pero todas las partes forman una sola parte. Te destina al reino de Dios.
Amén. ¿Ven ustedes? Nosotros queremos unirnos. Ahora, si yo me trato de separarme del hermano Robert, eso sería hacer la misma cosa de la cual he estado hablando. Una organización separándose de la otra. Seamos un solo grupo grande, ¿ven? Un solo grupo grande. 30. Hablando a los hombres cristianos de negocios, yo he estado con ellos. Ellos han sido como un oasis para mí. Y debido a que al permitirles patrocinar, los hombres de negocio de las iglesias vendrán. Y por supuesto, eso como que hace que parezca que el pastor casi tiene que hacerlo. Ustedes saben, para no defraudar a la congregación. Pero yo les dije a los hombres de negocios aquí, no hace mucho dije, hermanos, yo soy, como dijo el hermano, yo nunca he sido lo suficientemente hipócrita como para dejar de decir algo. Si es así, es así. Si lo digo, no con algún mal sentir, sino con amor lo digo. Si su muchachito o niñito estuviera sentado allá afuera en la calle y usted le dijera, hijo querido, si tú no entras, quizás salgas herido. Eso no es amor. El amor verdadero irá allá y lo agarrará y lo sacudirá y lo forzará a salir de esa calle. ¿Ven? Ese es amor verdadero. ¿Ven? ¿Ven? Y eso es lo que es, hermanos. No es mi intención decirlo para, miren, ustedes mantengan eso en mente. ¿Ven? Miren. No mimen a su niño. ¿Ven ustedes? Nosotros le tenemos que decir a nuestro niño y hacerlo que se alinee. ¿Ven? Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Continuamos. Mensaje Vida, predicado en Salem, Oregon, Estados Unidos, el día 19 de julio del año 1962. A continuación, hermana Edie, en los párrafos 31 al 40. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con el mensaje Vida. Párrafo 31. Miren, el amor de la hermandad, en compañerismo juntos, obrando juntos, y así como los acuerdos de trabajo y lo demás. Eso es lo que estamos tratando de hacer en el reino de Dios. Miren, en este gran tiempo en el que estamos viviendo, donde estamos en el tiempo del fin. Yo pienso, no sé cuánto tiempo más tengo aquí, como 15 minutos. Estamos trabajando por vida, estamos luchando por vida, y en esta lucha por vida nos damos cuenta que somos diferentes, pero somos iguales. Me doy cuenta que mi dedo no es mi oído, y mi oído no es mi ojo, pero me doy cuenta que ellos tienen que obrar juntos para que se haga el trabajo. Y de esa manera lo tenemos que hacer. ¿Ven ustedes? Tenemos que trabajar juntos para que se haga el trabajo. Y esa es la razón que estoy aquí. Solo estoy tratando de que se haga el trabajo. No para hacer el trabajo. Yo no lo puedo hacer. Yo estoy aquí para trabajar con ustedes, hermanos, para que se haga el trabajo. Yo pienso en las posibilidades. Y es posible y también probable que ahorita algo pudiera suceder aquí mismo que enviaría un avivamiento por cada una de sus iglesias. Y ven ustedes, lo pudiera hacer. 32. Miren, lo poquito que yo tengo con qué obrar, lo estoy poniendo junto con ustedes, hermanos, poniéndolo sobre el gran altar de oro de Dios, con nuestro sacrificio y terrenos comunes, Jesucristo. ¿Ven? Allí es donde estamos trabajando. Yo voy a trabajar con todo lo que pueda y cualquier cosa que yo, si ustedes ven que yo pudiera, piensan que yo pudiera hacer algo un poco mejor, tengan la libertad de decirme, ¿ven ustedes? Y yo de seguro lo haré. Yo haré todo lo que pueda para trabajar con ustedes y hacer todo lo que pueda para el reino de Dios. Y luego el tiempo del fin, todos entonces le queremos oír decir, bien hecho, mi buen siervo y fiel. Recuerden que esta reunión aquí será historia en otros 5 días, ¿ven? Y luego se encarará con nosotros otra vez algún día. Así que hagamos todo lo que podamos para que se haga bien. 33. Siento como que me gustaría decir una palabra o dos aquí. Sí, está bien.
solo sobre un pequeño. Yo quiero citar su palabra una vez, y solo quizás solo un pequeño, como un texto, y vigilaré muy cuidadosamente. Tomemos San Juan 5:24. Si quieren pensar en ello, es uno de mis textos favoritos. Un puñado y dos docenas de huevos. ¿Ven? 5:24. El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. ¿Ven? Vida. ¿Qué palabra? Vida. ¿Qué estamos nosotros haciendo? Eso es lo que nos estamos tratando de aferrar. Vida. Eso es lo que estamos tratando de encontrar. Vida. Es la cosa más grande que hay. Vida. 34. No hace mucho estaba sentado con mi secretario en una entradita que subía hacia la casa y recogimos un pedazo viejo de fósil que había estado allí. Él me dijo, ¿cuántos años tendrá esto? Yo dije, o quizás un cronólogo diría que tendría, mejor dicho, un arqueólogo, diría que tendría como unos varios millones de años. Dijo, ¿cuán corta es la vida humana en comparación con eso? Yo dije, no. Dije, cuando eso ya no exista más, yo todavía estaré viviendo. Yo tengo vida eterna, ¿ven? Y por lo tanto, y si miramos alrededor, yo pienso, hermanos, que podemos notar que para donde quiera que miramos, hay vida, vida. Yo, si ustedes miran desde aquí, quizás ustedes puedan ver, digamos, ver un naranjo. Está expresando vida en su propia manera. Aquí está una palmera. Ella está expresando vida. Aquí está el pino y él está expresando vida. Ahí está una flor, una roja. Ella está expresando vida. La azul creciendo a su lado. Ella expresa vida. Veamos a nuestras organizaciones. Ven, cada una está expresando vida. 35. Fijémonos en la florecita. Tomemos la importancia de una florecita. Crece allí hermosa. Está sirviendo un propósito. Sirve muy bien. Y cuando la helada la azota en el otoño del año, eso lo concluye. Joven o vieja muere. Eso es muerte. Sus pequeños pétalos se caen y una semillita negra cae de ella. Veamos si Dios está interesado en eso por lo que nosotros estamos luchando. Una semillita negra cae de ella y entonces después de un tiempo, tan extraño como parezca, Dios está tan interesado en esa pequeña vida, al grado que Él tiene una procesión fúnebre para ella. Así es, vienen las lluvias de otoño, grandes lágrimas caen de los cielos. Y entierran esa semillita. Miren, ¿es eso verdad? Seguro que sí, la entierran debajo del suelo. Luego viene la helada del invierno. Congela todo por varias pulgadas debajo del suelo. El pequeño bulbo se seca, se congela, se muere. El pétalo cae, muere. La hoja muere. La semillita se congela, se abre. La pulpa se sale. Esa pobre vida pequeña que Dios hizo, ¿está terminada? De ninguna manera. Oh, no. 36. ¿Ven? El sistema solar controla la vida botánica, el sol, S o L. Y tan pronto como ese sol cálido se mueve detrás de la Tierra y llega aquí otra vez, hay un germen de vida en alguna parte allí que ningún científico puede encontrar. Pero esa florecita vive otra vez. Ha servido su propósito, vive otra vez, porque es vida. Bueno, si Dios hizo un camino para que el sistema solar levante otra vez una vida que le sirvió a Él, ¿qué del Hijo cuando Él viene con vida eterna? Y nosotros tenemos vida eterna. Nosotros vamos a resucitar uno de estos días. Sirvamos bien nuestro propósito. Lo que sea que seamos, sirvamos el propósito. En cualquier lugar que Dios los ponga a ustedes, sirvan el propósito.
pues el Hijo nacerá uno de estos días, y en sus alas traerá salvación. Yo quiero salir entonces en el resplandor y en la gloria de su resurrección. Yo quiero caminar de brazo en brazo con cada uno de ustedes, llegando ante su presencia. Hasta entonces, recuerden que nosotros somos la hojita en el árbol. 37. Me gusta cazar. Me imagino que ustedes ven mi rostro cicatrizado. Yo siempre quise un rifle Wetterman Magnum. Algunos preciosos. Yo no le permití a nadie. Yo no podía darme el lujo de comprarme uno. Ellos son muy costosos. Alguien me hubiera comprado uno. Hay un hombre sentado aquí ahora que me hubiera comprado uno. Yo no podría permitirle hacer eso. Cuando tengo amigos misioneros sin zapatos. Yo no podría hacer eso. No puedo pensar en hacer eso. Esa es la razón que yo traté de dar estos panqueques a alguien esta mañana. Yo sé lo que es tener hambre. Yo sé lo que está sufriendo esa gente allá. Yo no puedo ver que las cosas sean desperdiciadas. Cuando una sabe que hermanos que creen la misma cosa que yo creo están allá pasando dificultades. 38. Yo no podría permitir que ellos lo hicieran. Art Wilson le dio a Billy Paul un modelo 7, o mejor dicho, un modelo 70. Robert, Billy, mi hijo, es zurdo. Él no podría usar un cerrojo de mano derecha. Un amigo mío me dirige una campaña de Wetherby, dijo, bueno, permítame enviar ese Wetherby y que ellos le aumenten el diámetro y que hagan un Wetherby de él. Dijo, no, dijo, le costaría a usted como unos $30. Me costará a mí como unos 10. Él lo hizo. No le aumentaron el diámetro correctamente. Con el primer disparo estalló en toda mi cara. Casi me mató. Y hace como unas 6 semanas, solo, ven el lugar allí, tumbó la parte de arriba de ese diente, donde entró por allí y luego cortó el lado de mi cara. 3 de ellos entraron alrededor de allí. Se quedaron en las glándulas de los senos y en el hueso. 15 de ellos fueron detrás de la vista, así. Casi me cortó la vista en 2. Eso demuestra, yo saqué un mensaje de ello. Estas conversiones de estallar manos. Eso es lo que eso era. ¿Ven? Si ese rifle hubiera empezado en los moldes como un Wetherby Magnum, hubiera resistido la carga. Pero siento que fue manipulado indebidamente y trataron de volverlo a aumentar. Por supuesto, cualquier hombre de armas sabe lo que sucedió. Tenía presión en este lado, ¿ven? Lo estalló. 39. De esa manera es con alguna de estas religiones de estrechar manos. Yo creo en nacer de nuevo, regresar al principio y morir y ser moldeados de nuevo, ¿ven? Si ustedes no hacen eso, va a haber un estallido en alguna parte del camino. Estallará en ustedes cuando venga la presión. Así que soportemos la presión. Yo estaba en Kentucky con un amigo mío que está vendiendo libros aquí en las reuniones, el señor Wood. Él es un testigo de Jehová que fue convertido debido a su hijo que tenía polio. Lo trae con el casado ahora, que tenía su pierna encogida debajo de él. Quizás ustedes tengan una oportunidad que él testifique. Él fue salvo y lleno con el Espíritu Santo. 40. Sus hermanos vinieron. Su padre era un lector. Ellos lo excomulgaron de todos ellos. Un día su hermano vino. Yo estaba en casa de vacación y descansando, y él fue a su hermano. Él dijo, Van, ¿qué? Ese es el que está aquí, dijo. ¿Qué es con lo que te enredaste? Él dijo, es un montón de fanatismo. Él dijo, ellos no son fanáticos. Él dijo, mira la pierna de David. Él dijo, ah, tonterías. Dijo, tu papá te crió. Nos crió desde niños para no creer a esos predicadores que predican el fuego ardiente del infierno y lo demás así. Dijo, tú no deberías hacer una cosa así. Dijo, ¿a qué clase de charlatán estás escuchando? Dijo, ahí está él cortando césped en el patio. Me llamó. Me imagino que yo parecía todo menos un ministro.
Y él dijo, sentado allí, dijo, yo le estaba hablando, dije, ¿cómo está usted? Era muy frío, indiferente. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Di, Dios le bendiga la lectura. Continuamos, mensaje Vida, predicado en Salem, Oregón, Estados Unidos, el día 19 de julio del año 1962. Continuamos, hermana Margarita, por favor, en los párrafos 41 al 50. Sí, hermanos, yo les bendigo. Continuamos la lectura de este grandioso mensaje. Vida, este mensaje. Párrafo 41 al 50. Entonces vino una visión, solo hablando, han sucedido aquí tres o cuatro veces desde que he estado parado aquí. Yo dije, usted es un, ¿por qué dejó usted a su esposa y a esos dos niños? Él miró a Van, como si su hermano me hubiera contado al respecto. Yo dije, no miré a él, no lo miré a él. Dije, él nunca me dijo eso. Yo dije, ¿qué de antenoche? Su esposa es una mujer de cabello rubio. Usted estaba con una mujer que tenía cabello castaño. Ese hombre tocó a la puerta y usted se salió por la ventana. Fue una cosa buena que usted no fue a abrir la puerta o le hubiera volado la cabeza. El hombre traía una pistola en su mano y él se desplomó en el suelo. Él entregó su corazón a Cristo y fue salvo. Ahora, toda su familia ha sido salvo por medio de la misma manera. Cada uno de ellos. Ven, nosotros estábamos llenos con el Espíritu Santo. Párrafo 42, luego. Ella, ya estábamos cazando en Kentucky, cazando ardillas. A mí me gusta cazar ardillas. El deporte de cazar ardillas nos gusta comerla. Yo preparé mi rifle para disparar a 50 yardas y pegarle en el ojo. ¿Ven? A 50 yardas, así que tuvimos el cazar es muy. Si ustedes alguna vez cazaron unas ardillas gris, ustedes las tienen, me imagino allá en Oklahoma. Ellas son, ustedes dicen que un Lee es un artista del escape. Él no es un artista del escape en lo absoluto. Al lado de una de ellas, de tan rápidamente que es, se puede ir así. Así que estaba muy seco, no nos podíamos acercar a ella. Entonces él dijo, hay un lugar aquí, por aquí, y allí hay un anciano que pudiéramos cazar en las hondonadas donde está húmedo. ¿Saben ustedes lo que es una hondonada? Lo que llamamos una hondonada es un valle donde las colinas descienden y luego, al pasar uno por este lugar, uno puede ver ambos lados de la colina. Está mojada donde el agua fluye. Él dijo, pero él es un pagano y es uno de los más severos en la región. Y dijo, oh, él es tremendo. Dijo, una vez que él sabe que usted es un predicador, él dijo, yo dije, bueno, vayamos allá y tratémoslo. Así que atrevamos. Atravesamos las colinas y hondonadas y todo, hasta que llegamos allá, muy metido en el campo. Allá estaba en una casita bonita, un anciano con un viejo sombrero grande, flexible, puesto.
los dos sentados allí, ustedes saben, debajo del árbol, dijo, allí está él. Entonces yo dije, ¿hablas tú? Así que, digamos, él se bajó y habló con él. Dijo, entra, ustedes saben cómo los hacen los kentuquianos, los sureños. Dijo, entra. Párrafo 44, se sentó allí un momentito y dijo, mi nombre es Wood. Dijo, yo soy Van Wood. Dijo, me pregunto si pudiéramos casar. Dijo, un amigo mío está allí. Dijo, hemos estado cazando allá en el otro arroyito. Dijo, está tan seco que pensamos que quizás. Él dijo, ¿Cuál Wood eres tú? ¿Eres el hijo de Jim Wood? Él dijo, sí. Él dijo, Jim Wood era una persona honesta en esta región. Dijo, él o cualquiera de su gente, yo tengo cientos de acres aquí. Disfrútenlo. Dijo, gracias, señor. Dijo, está bien si mi pastor no quiso decir eso, ve. Mi pastor viene conmigo. Él dijo, no me digas que Wood ha llegado a ser tan vil al grado que tiene que traer a un predicador con él a donde quiera que va. Dijo, sí. Dijo, yo pensé que era tiempo que yo saliera. Así que me salí del camión y me acerqué allá. Yo dije, ¿cómo está usted? Él dijo, ¿y eres tú el predicador? No me había bañado por 2 semanas, ustedes saben, y con sangre de arquilla y la barba así en larga. Yo dije, sí, señor. Yo dije, me imagino que no parezco uno. Párrafo 45, él dijo, bueno, esa parte está bien. Pero dijo, tú sabes, supuestamente yo soy un incrédulo. Yo dije, eso no es mucho de lo cual alardear. Lo es, señor. Él dijo, me supongo que no. Él dijo, pero la única cosa que yo estoy pensando es, yo pensé, señor, si tú alguna vez me has ayudado, ayúdame ahora, porque yo tengo, algo debe suceder. Él dijo, bueno, la única cosa que yo tengo en contra de ustedes es que ustedes le están ladrando al árbol incorrecto. ¿Saben alguien lo que eso significa? Un perro mentiroso, ustedes saben, ladrando en este árbol. Y el mapache está en el otro árbol, ustedes saben. Así que él dijo, ustedes le están ladrando al árbol incorrecto. Dijo, ustedes están hablando acerca del algo que sencillamente no hay nada allá arriba. Yo dije, bueno, quizás es su opinión. ¿Ve? Yo dije, quizás el perro ve algo que usted no ve. Él dijo, bueno, no hay nada allá arriba para empezar. Él dijo, no existe tal cosa como Dios. Yo dije, bueno, por supuesto, ese es su privilegio americano el creer eso. Párrafo 46. Y así que había allí un árbol de manzana y muchas de ellas se habían caído al suelo. Ustedes saben, era como a mediados de agosto y las avispas de pintas amarillas estaban. ¿Saben ustedes lo que es una avispa de pintas amarillas? Ellas estaban chupando la manzana. Ustedes saben, así que yo dije, pensé que sería mejor que cambiara el tema rápidamente. Ustedes saben, así que dije, ¿no le importaría si yo me comiera una de esas manzanas? Él dijo, no, oh, no, en absoluto. Dijo, las avispas se las están comiendo. Así que me agaché y comí una. Y solo la restregué en mis overoles sucios. Cuando ustedes están en Roma, tienen que ser un romano, ustedes saben. Así que yo dije, bueno, le di una mordidita a la manzana y me quedé parado allí un momento. Él dijo, si es, esa es la cosa contra ustedes siempre. Dijo, la única cosa es que ustedes solo le están quitando dinero a la gente, viviendo de la caridad. Yo dije, sí, eso es verdad. Nosotros vivimos de las limosnas voluntarias de la gente. Ellos no tienen que venir. Ellos lo creen y lo apoyan. Párrafo 47. Él dijo, bueno. Él dijo, no hay tal cosa. Yo nunca he visto algo que declare tales cosas. Yo puedo mirar muy lejos arriba, tan lejos como mis ojos pueden ver. Y no veo a ningún Dios. No veo nada más. Tan ciego. Ustedes saben. Así que él dijo,
Yo no veo nada, no veo a ningún Dios. Yo he estado aquí por 76 años y todavía no he visto nada. Él dijo, yo diré una cosa. Una vez hubo un predicador hace como unos 2 años que vino aquí a Acton, al campamento metodista, dijo, él era un individuo de allá de Indiana. Él dijo que la anciana Caso, creo que era su nombre, dijo, vive aquí arriba de la colina, allá arriba. Y él dijo, ella tenía cáncer en el estómago. Y dijo, yo y mi esposa habíamos estado yendo allá arriba en las montañas. Dijo, nosotros ya no le podíamos poner el orinal, perdonen esto, hermanas, todos ustedes, pero dijo, nosotros teníamos que usar una sábana de hule debajo, ustedes saben, y tirábamos de la sábana de hule. Dijo, yo y mi esposa íbamos allá arriba cada mañana y cada tarde, y le cambiábamos su cama y la arreglábamos. Ella y su esposo viven allá arriba. Y dijo, los doctores le habían estado atendiendo, y dijo, ella había sido atendida de este cáncer como por un año, y dijo, ella había llegado a un estado en el que ellos ya ni siquiera regresaban, ella solo estaba viva con narcóticos. Párrafo 48, dijo, ese predicador de Indiana nunca había estado aquí antes, y dijo, y ellos estaban llevando a cabo una reunión allá, dijo, eran, me imagino que eran cerca de 1.500 personas en ese acto. Es solo una pequeñísima. Yo pienso que la población es de unos 20. Pero ellos tienen allí un campamento. Y así que él dijo, la segunda noche cuando estaba predicando allá, dijo, él miró hacia la audiencia y él dijo a la hermana de esta mujer, la llamó por su nombre y le dijo que cuando ella se fue del hogar, ella tomó un pañuelito blanco con una pequeña figura azul en la esquina de él, y ella lo traía en su cartera, y ella tenía una hermana llamada fulana de tal viviendo allá, muriéndose de cáncer, y que fuera allá y pusiera ese pañuelo sobre ella y ella sanaría. Él dijo, esa noche como a las 10, yo pensé que ellos tenían el ejército de salvación allá arriba en la colina. Yo no he oído tanto ruido en mi vida. Nosotros pensamos que la anciana había muerto. Así que, párrafo 43, en Kentucky ellos se acuestan a las 7 con las gallinas. Ustedes saben cuando ellos, así que ellos dijeron. Y ese fue el Ben Grande el que tomó ese pañuelo y fue allá con esa señora para ponerlo sobre ella. Y él puede berrear como una pantera. De todas maneras, ustedes saben, así que él estaba allá arriba. Y dijo, a la mañana siguiente fuimos allá para saber qué podíamos hacer para ayudarle. Por supuesto, estando muy metidos allá, ellos no podían conseguir un agente de la funeraria hasta la mañana. Ustedes saben, dijo, fuimos allá para ver lo que podíamos hacer, mi esposa y yo, y dijo, cuando llegamos allá, esa mujer estaba comiendo pasteles fritos de manzana, sentada a la mesa bebiendo una taza de café, ella y su esposo, ¿saben ustedes lo que son pasteles fritos de manzana? De media luna. Ven, ustedes extienden la mesa como un panqueque y ponen la, ¿saben ustedes lo que son pantalones de piel? Lo que significa pantalones de piel. Ven, significa frijoles. Ustedes saben que los cuelgan para dejar que el sol les seque y secan las manzanas, ustedes saben. De la misma manera, arriba de la casa, luego toman estas manzanas y las ponen en esto, doblan la masa a la mitad de esta manera y las fríen. Hacen lo que ellos llaman una media luna. Le ponen melaza de sorgo sobre ellos. Son muy buenos. Y si son, seguro que son. Así que, amén. Párrafo 50. Digo, ella estaba comiendo pasteles fritos de manzana, ella y su esposo, y digo, ella no solamente hace su propio quehacer, sino que ella hace quehacer de su vecina
desde ese entonces. Así que, mire, yo quería saber cómo ese hermano supo eso. Iván me estaba mirando. Yo le meneé mi cabeza a él y así. Y él dijo, me gustaría saber. Yo dije, no me diga usted que eso es verdad. Dije, usted no creería una cosa como esa. Bueno, dijo, yo te puedo llevar allá arriba y probárselo. Ven. Entonces él me estaba predicando a mí. Ven ustedes. Él dijo, yo te puedo llevar allá arriba y probárselo. Yo dije, oh, yo acepto tu palabra, ven. Yo dije, yo acepto tu palabra. Y él dijo, bueno, ella está justo allá arriba. Y si tú no me crees, ve allá arriba y pregunta. Y pregúntale a cualquiera de los vecinos de por aquí. Cualquiera de ellos te puede contar al respecto. Oh, yo dije, yo, ¿me quiere decir usted que eso es verdad? Él dijo, seguro que es verdad. Párrafo 51, hermano. Dios le bendiga. Amén, hermana Margarita, Dios le bendiga la lectura. Mis amados hermanos y hermanas, por el tiempo vamos a concluir este glorioso compañerismo. Más adelante tenemos un servicio del culto y vamos a darle gracias por este día glorioso que nos ha tocado vivir. Gracias, Padre Celestial, una vez más, Señor, te agradecemos por habernos permitido juntarnos de esta manera, Señor, que profetas del Antiguo Testamento quisieron vivir estos tiempos y tú nos has dado esta oportunidad, oh Padre. Pero no nos unimos porque así son las cosas y porque queremos hacerlo, sino es tu llamado, oh Padre. Un abismo llamando a otro abismo. Oh Padre Celestial, un compañerismo donde recibimos tu mensaje glorioso, una comida especial de águilas, oh Padre amado. Mensaje de la hora, Señor. Y para ver nuestra realidad, tú has enviado este mensaje para ver nuestra realidad, oh Padre amado. Apocalipsis 17, cuando vino el mensajero, reveló todos los misterios, como está en la Biblia, oh Padre. Pero Apocalipsis 10, de 8 al 11, oh Señor Dios Todopoderoso, esa es nuestra realidad. Y culminando, tú dijiste en Apocalipsis 22, 10, que no sellemos la palabra de esta profecía, porque el tiempo está cerca, oh Padre amado, todo has dado, Señor. Si hay un día más, oh Padre amado, el día de mañana, continuaremos con este glorioso compañerismo, Señor. Los hermanos y hermanas que han estado también en la cena, juntamente te decimos gracias, Padre, por este glorioso tiempo que tú nos has enviado a existencia, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo te pedimos que nos guíes, Señor, en los futuros minutos, segundos, horas, Señor, que nos toca vivir en esta vida, Señor. Gracias, Padre, en nombre del Señor Jesús. Amén. Amén, hermanos y hermanas. Que el Señor Jesucristo los bendiga ricamente. Nuestro día.
140